Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magiblock TK. ¿Qué tal? Os veo a todos con muchas ganas en el chat de que empecemos a jugar ya, ¿eh? Rankeds, buenas noches, Nox. Y buenas noches, Pepín Coreano, ¿qué tal? De Differ también. Loren Rodru, buenas noches, ¿qué tal? Y Kiko Ajenjo también está por aquí. Está Leandro, por supuesto, buenas noches. Tengo un tío que se llama Leandro, por cierto, un día os contaré. La Repenta, buenas noches. Basilis Boa, Kiko Ajenjo, que ya lo he dicho antes. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ya por aquí. Y hoy también va a haber sorteos. Voy a hacer un sorteo dentro de una hora y un segundo sorteo dentro de dos horas. Y hoy lo que voy a sortear son otra vez dos códigos de seis sobres para de Teros, ¿vale? Dos códigos de seis sobres. Así que estad atentos. Si no habéis canjeado todavía ningún código de esos de seis sobres, os puede tocar. ¡Ey, buenas, Hazas y Hanzo! Buenas noches, ¿qué tal? Ah, vale, Basilis Boa es Willy Jensen. Vale, muy bien. Serafiel, buenas, ¿qué tal? Y Mario Ronda, buenas noches, ¿qué tal? Vale, ya estáis entrando. Vale, os voy a comentar, vamos a rankear. Y vamos a rankear con este monstruo. ¿Os acordáis la semana pasada, el último día que rankeamos, que perdí todas? Pero todas en plan de no que perdí muchas, no. Todas, el 100%, 0% de win rate, o sea, una racha que no había tenido yo nunca en la vida. Hombre, buenas noches, Benzuan, ¿qué tal? O sea, jamás había tenido una racha tan mala, sinceramente. Ah, mi tío Leandro, del pueblo. Pues enhorabuena por llegar hasta Mítico, Pepín. Y mira, Serafil está top 1500. Si es que estáis todos por encima de mí, esto no puede ser. Voy a tener que ponerme las pilitas. Soy el peor del canal, vamos. Mira, Hazas y Hanzo ha llegado hasta platino. ¿Te refieres a este mazo, al mazo Gruul que está viéndose ahí en pantalla? A ver, sinceramente, la semana pasada tuve una racha malísima. Estaba en platino 1. Y la última vez que arranqué, el jueves pasado, me puse y perdía todas. Ey, buenas noches, Katín. Todas, jugase el mazo que jugase, al oponente salía todo perfecto, a mí no me salía nada. Y bajamos hasta platino 4, 0 puntos. Y antes de ayer dije, venga va, yo qué sé, vamos a ver si encontramos un mazo con el cual funcione. Encontré esta Gruul, la retoqué un poco a mi gusto, me puse a jugar y era ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Y gané todas, pero todas, que más de 20 partidas seguidas ganadas. Y subí hasta diamante. Estoy en diamante, ¿verdad? Sí, estoy en diamante, justo recién subido y no he vuelto a jugar Ranked desde que subí. Lo que voy a hacer, lo primero de todo, es que no sé si este mazo lo tengo en Ether Hub, así que vamos a empezar por ahí. Ah, voy a activar también la aplicación esta que resalta las cartas en Twitch. Voy a comprobar que lo tengo en Ether Hub y así ya podéis descargaroslo. Ya sabéis, debajo del vídeo hay una serie de enlaces interesantes, importantes del canal, con información, ¿no? Entonces esa información os puede ser muy útil, como mazos, otras de mis redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, la Gruul Agro la tengo aquí subida, creo que no la he modificado en nada, creo que es exactamente igual que la que está subida a Ether Hub. Sí, creo que ahora mismo es exactamente igual. Y bueno, o sea que no hace falta que deje el juego en inglés. El mazo es una apisonadora, o sea, este mazo va como un tiro, va como un cohete. Va muy bien contra control. ¿Sabéis cuál es el problema? Me imagino que ya lo sabéis. El problema es que hace unos días, hace un par de días, vamos, ayer prácticamente, o antes de ayer como mucho, Andrea Mengucci sacó una mono roja súper buena, súper interesante, que anoche la estuvimos probando un poco en el directo, y se ha plagado todo el Magic Arena, está lleno de mono rojas. Es increíble, ¿no? A ver, ¿quién está entrando por aquí? ¿Quién saluda? Buenas noches, Sergio. Sergio G92. Mira, ahí de repente me ha pillado. Es en plan Luis Aragonés. Es un pequeño homenaje que le hago a Paco, porque Paco es muy del Atleti, muy del Atleti y muy de Luis Aragonés. Y decimos siempre lo de ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Efectivamente, de Differ, el Ether Hub, no el otro hub en el que estáis todo el día metidos. Ether Hub. Buenas noches, Dan Miatán, ¿qué tal? Hiruma, buenas noches. Hey Paco, ya estás por aquí, ¿eh? Ya te he visto. Es que hemos hecho el Luis Aragonés, no sé si estabas cuando lo hemos empezado a hacer. Voy a dar un poquito de margen que la gente vaya entrando, porque ahora mismo hay pocos espectadores. Twitch tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas que no tiene muy buenas es que tarda mucho en actualizar la información, la cantidad de espectadores, en notificar, en salir, etcétera, etcétera, etcétera. Si miro en Twitch pone 53, si miro en el OBS pone 37, La nueva Mongorred, la Mengurred. ¿Qué tal te va? Ya has subido, por cierto, Paco, estás rankeando con ella, ¿verdad? También.
La baraja del atraco. Es muy buena. Yo he grabado un vídeo con ella y obviamente a mí no me ha ido bien. Pero es que tengo un gafe. ¡Ey! Buenas noches, JFM Tube X, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y buenas noches, que estabas también saludando por el chat. Ya te iba a saludar justo cuando he visto la notificación. Estoy harto de dónde colocar la cámara. ¿Os habéis dado cuenta que la he puesto ahora en el lado izquierdo? Quizás sea un poco grande. Voy a hacerla más pequeña porque también es que creo que ocupa mucha pantalla y va a tapar demasiado. Vamos a hacer un poquitito más pequeña, algo así. Y las notificaciones voy a dejarlas aquí un poquito en medio de la pantalla y ya está. Estás en diamante 2, joder, Paco, es que vas como un cohete. Hace 2 días estabas en platino y ahora estás en diamante 2, o sea que vas a llegar a mítico también este mes. Yo pretendo llegar a mítico este mes. A ver, me quedan muy poquitos días y estamos en, como os decía, estamos en diamante 4, tenemos mucho trabajo por delante, pero si se me da tan bien como cuando cogí este mazo por primera vez hace un par de días, que gané todas, pero todas, literalmente todas, se acabó la mala racha. Subí en 3 horas. En 3 horas me hice el platino entero, de platino 4-0 puntos a diamante 4, entero. O sea, las 4 escalones, todas las victorias en 3 horas. Menos de 3 horas, 2 horas y media fueron. Mira, pues Paco estaba atascado en platino 3 y está con la Mengu Red. Por cierto, la Mengu Red, la Mono Red de Menguchi, creo que es el vídeo de mañana. Y si no es el de mañana, lo tengo ya grabado, es el de pasado mañana. Como os podéis imaginar, no grabo el vídeo el mismo día que lo subo. A veces sí, pero normalmente hay que tener un poquito de previsión, al menos un día o 2 días, para ir subiendo los mazos. Entonces la Mengu Red está programada para mañana. Sí, mañana a las 12. Mañana a las 12 la vais a poder ver, la Mengu Red. La monorroja de Menguchi, que es una apisonadora. Y claro, Paco la ha flipado. ¡Ey! Buenas noches, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas noches, Félix, también. Lleva muchas cartas caras, me parece increíble, ¿no? Buenas noches, Charlie Keeper, ¿qué tal? Por cierto, estaba cenando en mi restaurante favorito de fast food, en el Five Guys. Mira, Charlie Keeper está en diamante 1 con Azorius Flyers. Muy bien ahí, qué campeón, qué valiente. Es un mazo para llegar a mítico, si lo he dicho siempre. Hay gente que llega a mítico con él. Later, buenas noches, ¿qué tal? Y Screamhawk también, buenas noches, bienvenido. Yo creo que ya estamos unos poquitos, ¿verdad? Venga, vamos a darle cañita. Vamos a comenzar. Voy a intentar jugar un poquito concentrado, porque yo creo que si me centro en la partida en lugar de en el chat y en estar charlando, gano más partidas y mejoro mi nivel de juego. La Selesnya para Ranked, la Selesnya de encantamientos. Yo para Ranked la veo un poco flojilla, pero yo qué sé. Si te gusta y a lo mejor la controlas y la pilotas lo suficiente, puedes subir hasta mítico con ella, no lo sé. Yo, sinceramente, mi opinión personal, yo no me la montaría con la intención de llegar a mítico, pero a lo mejor estoy equivocado. Sí, Modern Horizons es una colección hecha pues como está hecha. Para vender sobres y ganar dinero, básicamente. Vale, Mario pregunta algún mazo barato que no sea Azorius Flyers. Está complicado esta temporada. Joder, es que este año está súper mal el tema de las barajas baratas. Yo no sabría qué decir de baraja barata. Quizás la mono negra, la mono black Devotion, que tampoco es el mejor mazo del mundo en Ranked, pero es bastante, bastante solvente. O sea, no es la mejor, pero bueno, es solvente. Tampoco es la peor. Venga ya, ¿pero que estoy jugando contra Paco o qué? Que me han hecho reclamar al primogénito de segundo turno. Pues nos ha fastidiado bastante. Bueno. Porque si no nos quita el bicho y hubiésemos jugado nosotros al bicho de tercer turno, habría quedado la cosa súper bien. Aún así, eso ya no sirve, ¿vale? O sea, el coleccionista es para el primer turno. Una vez que pasa el primer turno. Buenas noches, Alex Caballa, ¿qué tal? Bienvenido. Ya digo que voy a intentar centrarme un poquito en las partidas. Estoy pensando quizás, no sé si sabéis un poco la información, creo que es este viernes, ¿verdad? Cuando comienza la nueva temporada, ¿no? El viernes por la noche acaba la temporada actual y empieza la siguiente, si no me equivoco. Vale, pues creo que ya ganamos, ¿no? Vamos a ver si es suerte. O sea, ya le podemos meter filoasco a este rompehechizos azul.
a pillar un bosque porque el mazo lleva un poquito más de verde que de rojo. No creo que tenga respuesta a esto. Le metemos de 10 este turno. Y el siguiente turno muy mal se tienen que dar las cosas para que pueda remontar esto. Lo bueno del rompehechizos rule es que como tiene antimaleficio en nuestro turno, y nosotros también, pues... lo va a tener difícil para matarlo. Vamos a ver si endereza y lo mata. Pero vamos, aunque enderece y lo mate, podemos seguir poniendo filo ascua sobre la druida del paraíso. Y tenemos una emboscada de Unri para matar la criatura que juegue. Me están gustando mucho las emboscadas, las cuatro copias. Si concediese ya me quedaría más tranquilo. Buenas noches, DanteCast26. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, ataca con el gato. ¿Qué es lo que viene a continuación? Supongo que... Creo que hemos ganado. ¿Qué puede tener? Voy a jugar el coleccionista de pieles y voy a atacar con la druida del paraíso también, yo creo. No sé ni por qué lo he jugado siquiera. Bueno, sí, porque me huelo que algo va a matar, ¿no? Por eso lo estoy haciendo. O sea, lo que quiero decir es que lo extraño es que no haya concedido ya. Eso es lo que es extraño. De hecho, si ataco solo con el Rose Vitrul, es que puede ganar dos vidas, pero ya está, si ataco con todo... Y además tenemos el gigante aplastabuses para hacer dos daños extras. Si lo que pretende es hacer ganar dos vidas, así aún así muere. Ah, bueno, y sacrificar quizás el token de comida y ganar tres vidas. Pero aún así tampoco le sirve. Que haya pasado la prioridad. Puede ser que tuviese las anticriaturas en mano. Ha pasado el turno, se le ha olvidado que tuviese antimaleficio el rompehechizos rule. Podría ser esa la razón, ¿no? Sube a 11, pero pegamos 12. Bueno, si sacrifica un token de comida... Pero tenemos también el gigante, o sea que da igual. Vale, seguimos siendo letales. Ah, bueno, puede bloquear a la druida del paraíso, supongo. Ah, sí, retrasando lo inevitable, parece. Me parece que es un intercambio. Justo crece... ¿Veis? Al final lo del coleccionista no era tan tontería. No tiene tokens de comida, así que esto debería ser suficiente. Buena partida. No he tenido mucha opción. Hey, Chicano, 1979. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Está todo plagado de monoreds. Esta mañana he jugado unas partidas y me ha salido... Bueno, ya lo veréis en el vídeo de mañana. Hey, buenas noches, Lungothrin, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, David Guajardo, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido también. Ya está empezando a caldearse el ambiente aquí en el canal. Ya estamos ahí a tope. Vale, sale nuestro oponente, pero tenemos una de las manos buenas. Si tienes coleccionista de pieles y criatura de segundo turno, es una buena mano. De todas maneras, el... Oh, es que esto es increíble. Es que encima las monorrojas estas, las mongorreds estas... Las Mengurred, perdón, te salen siempre de... Siempre, siempre, montaña, campeón ferviente. Siempre. No me lo explico. Doble campeón ferviente, vale, muy bien. Y un choque también, muy bien. Pues voy a matar uno de los bichos estos directamente. Siguiente turno, tercer turno, cuando tengamos tres manas, hacemos coleccionista más trasgo de Zurta. Es que hacer un trasgo de Zurta ahora... ¿Eh? Triple campeón ferviente. A lo mejor no ganamos esta partida, ¿eh? No está mal, no está mal. Venga ya, hombre. Bueno. Bueno, dudo que podamos llegar a remontar esto. Porque él ya tiene una mesa muy establecida y es cuestión de tiempo que acabe robando algo bueno. Pues DanteCast, muchas gracias por seguirme. Y bienvenido a la comunidad. Si encima se habrá robado una chispa, ya verás un choque para matar al coleccionista de pieles. Decide atacar.
se ha robado encima, se ha robado algo, o sea, es decir, lo que ha robado encima era algo, ¿no? Sí, es cierto que siguen dominando un poco los mazos de siempre, estoy de acuerdo. Se ha robado algo, qué suerte, no me lo puedo creer. Increíble. No tenía ya bastantes cosas, como que encima se ha robado una carta buena. No podemos atacar, obviamente. Y ojo que tiene esto. Vale, se acabó la chicha. Ahora podemos empezar a bloquear, pero vamos, esto no va... Necesitamos una bestia buscada, porque la bestia buscada puede atacar y bloquear. Nos vendría muy bien una bestia buscada. Es cierto que al final Teros ha sido muy de prometer y al final los mazos preestablecidos, bueno, roja, Esper de control... Es cierto que algo no ha aportado, ¿vale? O sea, es decir, Teros ha aportado cartas muy buenas que se están jugando. ¿Cuándo decide atacar? Pues es una de nuestras pocas posibilidades, que al atacar meta la pata. Tenemos que sacrificar al gigante aplastahuesos. Porque si no, perderíamos, ¿no? Nos entran 2 y 3, o sea, 2 y 3, 5 si bloquease aquí. Otra opción es bloquear aquí. Él va a hinchar sí o sí. Nos entrarían 3 y 3, 6, nos quedaríamos a 2. Y el siguiente turno, si robamos algo... Así nos quedamos a 2. Pero no perdemos ninguna de las dos criaturas. Vamos a probar esto. Vamos a probar a no perder ninguna de las dos criaturas y nos quedamos solamente a 2 vidas. Y a ver si tenemos suerte y no roba un choque simplemente, ¿no? Vale, es un buen robo. Le matamos en 2 ataques, ¿eh? Con estas criaturas. Gracias al filo ascua. 5 y 5, 10 y... Ahora mismo pegaríamos 14 ahora mismo. Un ataque tenemos que hacer, eso está claro. Voy a atacar con esto. Por si roba una chispa. Si roba una chispa estamos muertos. Este arrolla y este no arrolla. Vamos a atacar con este nada más. Jugamos el rompehechizo rule. Lo jugamos como 4-4. Si no nos mata este turno, le matamos al siguiente nosotros con filo ascua, que pegan mucho nuestras criaturas. Vamos a ver qué ha robado. Supongo que no ha robado un choque, porque si hubiese robado un choque o un gigante aplasta huesos, ya estaríamos muertos. No me la he jugado a nada, es que es lo que tenía que hacer. Uf, no nos da. Si atacamos con todo, pongamos que nos bloquea aquí y aquí, ¿vale? Por ejemplo. Le pasarían, hacemos filo ascua, pegaríamos 10 y 4, 14, no le matamos. Pero si no bloquea a los dos, pierde. Tiene que bloquear a las dos criaturas para no perder. Pegaríamos 10 y 4, 14, no. Tardamos un turno más en ganar esta partida. Con que bloquea una sería suficiente para que no pudiésemos matarle del ataque, pero claro, perdería una de las criaturas, pero no las dos. Vale, un ataque tenemos que hacer. O dos incluso. Vamos a atacar con estas dos, a ver cómo decide bloquear. Yo creo que no va a bloquear, sencillamente. Nos la jugamos toda la última. Pero teníamos que hacerlo así. Y dejamos de nuevo dos bloqueadores. Pero estamos otra vez expuestos a que robe cualquier cosita. Si hubiésemos tenido un maná rojo más, podríamos haber jugado rompehechizos rule más filo ascua. Con una tierra más, una montaña más. Vale, con Anax no gana.
Creo que hemos ganado. 7 atacamos con todo. Es que yo creo que si atacamos con todo hemos ganado, haga lo que haga. No puedo seguir esperando porque estamos a choque. Así que él ya sabe que tenemos el filo Ascua. Le queda una carta en mano, por cierto. A lo mejor tiene algo. Lo bueno es que estos arrollan, ¿vale? O sea, lo bueno es que los dos rompehechizos rule arrollan. Y si imaginad que tiene algo, se lo voy a meter a este. 4 y 4, 8, aquí pasa uno, aquí pasa otro y pasan 4 enteros. Venga, va. Se lo pongo al rompehechizos rule porque es el único que... Bueno, es el que no puede ser objetivo, ¿vale? Y de aquí le van a pasar estos 4, de aquí le pasarían 7, de aquí le pasa uno y de aquí le pasa otro. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Pero no, o sea, el dopador puede ser. Pero el dopador tampoco le vale. Si lo que ha robado es el más 3, más 2, el crecimiento gigante rojo... No es suficiente porque le entran estos 4. No sé por qué nos ha hecho perder tanto tiempo él si estaba perdido. Hey, Ruli0101, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sí, claro, evidentemente lo que pasa es que cuando se les acaba la chicha las monorrojas pierden, pero lo que suele ocurrir es que te ganan antes de que se les acabe la chicha. Se ha quedado un poco... ha salido súper fuerte, triple campeón ferviente, y luego se ha desinflado, ¿no? Hemos tenido suerte que no ha robado la chispa, no ha robado el choque cuando lo necesitaba al final. Dantevil, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No sé por qué a veces pone nuevo seguidor y otras veces pone es mi nuevo drugo. Me acabo de dar cuenta. Vale, otra vez la mano buena. La mano regular, mejor dicho, ¿eh? Esta mano no es muy buena. Vamos a quedárnosla porque maná coleccionista, sale él. Yo no salgo nunca, por cierto. Eso sí que no sé qué ocurre. Salgo poquísimas partidas, poquísimas. Espero que juegue un bicho. Porque si juega un bicho ya tenemos excusa para gastar un gigante aplastahuesos en el segundo turno. Venga ya. Sí, no hemos empezado mal. Es una Esper de control. No es mal pairing, pero para poder ganarla necesitas bichos. Y no nos han salido. Buenas noches, Horrolicto. ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre, el Enif no te he leído antes. Saludos. Y a Goblin también, que no te he saludado. Buenas noches. No sé si ha habido alguien más por aquí que haya entrado y no le ha saludado. De Barbershop, no te saluda antes, buenas noches. Y Pablo Serrano también, buenas noches, que no te había leído. Que nos ha quitado un gigante, vale. Buen robo este. Me acabo de equivocar. Me he obcecado en jugar el gigante aplastagoso si no me he dado cuenta de que la tierra está girada. Vale, acabo de cometer un fallo. Voy a intentar concentrarme un poco más en la partida de aquí en adelante. Va, vamos a ello. Hemos jugado una tierra totalmente errónea. Tendría que haber jugado la tierra girada y no haber pensado en tirar el gigante aplastahuesos. Esta jugada puede que nos haya costado la partida. Hacemos el gigante aplastahuesos en respuesta, porque si no el Teferi nos impide jugarlo. A ver si me acuerdo de... Ey, Dantecast. Sephara, en la Azorius Flyers se puede no jugar. Se puede no llevar si no quieres llevarla. Vamos a matar ese Teferi ahora que podemos. Yo al principio jugaba siempre 3 copias de Sephara, luego la probé con 2, con una e incluso con ninguna. Me alegro de verte enganchado de nuevo a Magic Rulio. O Ruli. Buenas noches, Ocelote, ¿qué tal? Bienvenido. Y Góngora, buenas noches. Un placer tener a Góngora por aquí. Al color rojo le falta una buena chispa. No tiene ninguna chispa realmente potente. Ay, qué cómo odio esta carta. Nos cruje un montón esta carta. Es el peor pain imposible. El peor no es, o sea, una Esper de control normal la ganas. Pero la de destrucción presagiada no, porque es que es asquerosa. Es todo anticriaturas. Solo lleva cosas para fastidiar a las criaturas nada más. ¿Veis el problema de la Vivian, verdad? Triple verde. Esta lista, cuando yo la vi la primera vez, llevaba 3 Vivian y yo las he ido quitando porque es que te encuentras con el dilema. ¿Qué hago? ¿El doble rojo para la Filoascua o la Vivian? Pff.
Voy a buscarme montaña. Es que prefiero Filoasco antes que Vivien. Y también esto me lo hace siempre el juego. Es que increíble. ¿Habéis visto cómo me... pillo montaña y me da montaña? Es increíble. Bueno, venga, va. Vamos a meter coleccionista de pieles más gigante, aplasta huesos. Y a ver qué hace él. Me guardo el coleccionista en mano por si ahí tiene un removal masivo. Poder reiniciar la partida. ¡Ey! Buenas noches, Rapsolo. ¿Qué tal? Bienvenido. No te había visto. También David Prieto. Buenas noches. ¿Qué tal? Y Gabrigoca, nuevo seguidor. Pues muchas gracias. Bienvenido. Nos ha quitado el Filoasco. Es que justo me busco la montaña para el Filoasco y ¡zas! Me la quita. ¡Ay, Dios! Vamos a quitarnos, supongo, esto. Joder, si lo llego a saber, me habría buscado el bosque. Es que es mala suerte. Hombre, Gabrigoca, nuevo suscriptor a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bienvenido. Y muchísimas gracias, gracias, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos a doble bicho? Si no tiene el removal masivo, si no tiene una ira de calla, le ganamos con esto, ¿eh? Es que es la única baza, o sea, lo que no puedo hacer es guardarme dos cartas en mano mientras le sigo dando tiempo, turnos, ¿no? Tiene un castillo de vendaleza para hacer adivinar. Y... vamos a ver si tiene la ira, ¿eh? O sea, que haya jugado el huevo primero no significa que no tenga la ira. Es más, este mazo se rehace bastante bien de las iras, porque te robas un Skargan Hellkite, o sea, un engendro Skargano, o una bestia buscada. Aún no hemos visto ni una sola bestia buscada, y sigues metiendo presión. Sí, esta destrucción presagiada da mucho asco. No tiene la ira. Le hemos pillado, entonces. Pegamos de 6. Si robásemos el bosque, ganábamos. ¡Qué rabia, eh! Ese pasaje encantado. Digo, va, me voy a coger una montaña para tener para el Filoasqua. ¿Qué ocurrió? ¡Zas! Me robo otra montaña. ¿Y qué me hacen? ¡Zas! Quita cartas al Filoasqua. Vaya fail. Vaya fail. Pero bueno, no, esas cosas... creo que era lo correcto. Yo creo que era lo correcto en el momento que lo hicimos. Ya, fastidia mucho, el borrar los pensamientos. Muy buena carta, de las mejores cartas de estándar. Voy a sacrificar el coleccionista de pieles. Creo. Para tener el verde extra y poder jugar la Vivien al menos. Eso es el motivo. Es que de verdad... ahora me robo el bosque. Le voy a poner los dos contadores a la Druida del Paraíso, ¿vale? Para que ambos peguen 4. Si tiene un removal, que nos mate, que los dos peguen lo mismo. Venga, muéstranos tu removal. Le quedan 2 cartas en mano. No, gana 3 vidas. Vale, vale. Le dejamos entonces a 3 de vida. Vale, pues tiene que topdeckearse algo. Y nosotros ahora tenemos que sacrificar o a alguna de las criaturas o a la Vivien. Una gran duda. Yo creo que voy a sacrificar la Druida del Paraíso. O la Vivien. Uf. Es que no sé qué removals lleva. Generalmente llevan ira de calla como removal o Teferis. Pero no creo que lleve muchos removals baratos para matar criaturas. Creo que voy a sacrificar la Vivien. Eso sí, como haga ira de calla justo ahora, nos cruje. Acabo de leer en el chat 28.000 pesetas. Me queda un poco a cuadros. Vale, puede ganar otras 3 vidas. Pero nosotros pegamos de 8. Así que creo que hemos ganado. Haga lo que haga. Sacrificamos la Vivien y pegamos de 8. Buen robo. Bueno, no va mal, ¿eh? No va mal. ¿Cuántas llevamos ganadas? 3 partidas seguidas ganadas, que si se las sumamos a las 20 y tantas del otro día, llevo un montonazo de partidas seguidas ganadas con este mazo. Pero habéis visto cómo la gente se aferra ahí y no conceden, ¿eh? Y aguantan la partida, las 2 otras partidas que hemos ganado, igual, el oponente ahí aguantando, amarrando con partidas ya perdidas y... bueno, también estamos teniendo suerte. Eso sí,
No hemos salido ni una sola vez, ¿eh? Es que no salgo nunca. No salgo nunca, no sé qué. Este juego está roto. Es que no salgo ni una sola partida, lo estáis viendo. Pues es una grula agresiva el mazo que estoy jugando. Y lo tenéis debajo del vídeo en el enlace a EtherHub, Grul Agro, ¿vale? Se llama Grul Agro el mazo. Ahí lo tenéis, ahí lo podéis ver. Vale, White Winnie. White Winnie es muy mal pairing. White Winnie sí que debería ganarnos. Porque con un gigante aplastagosos matarle un bicho no es suficiente. Te hace bicho, 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 Loxodon, formación inquebrantable, pam, y te ha reventado. Así que casi seguro que esta partida nos vamos a ir al hoyo. Lo que pasa es que se ven muy poquitas White Winnies, afortunadamente para mí. ¿Veis? Esto ya, ya está, ya hemos perdido. Si ahora hace o compañero de manada de Ahani o un Elliot o algo así, estamos fuera. Hey, buenas noches, Luis GP, ¿qué tal? Bienvenido. Joder, encima tiene justo el compañero de manada de Ahani. Ya está, es que ya no podemos hacer nada. O sea, ya se nos ha ido de nuestro alcance y cada turno, cada instante va a seguir creciendo. Buenas noches, Chifox, ¿qué tal? Bueno, puede que la cosa cambie, sí. Puede que la cosa cambie. Hemos tenido suerte con este robo. Hey, Luis GP, nuevo suscriptor a través de Twitch Prime. 2 meses. Muchísimas gracias. Que en pantalla no sale, pero en el chat sí lo pone. No sé si vosotros en el chat también lo veis. A mí sí me aparece. La Azul Devotion. No sé cómo de cara es, pero sí, lo más caro serán las tasas. Voy a atacar a ver si quiere bloquear. Si bloquea, el aliado. No bloquea, qué pena, ¿eh? Pues yo creo que una segunda druida del paraíso. O nos quedamos enderezados para el gigante aplastahuesos. No, segunda druida del paraíso y el engendro escargano sí que puede marcar la diferencia. ¡Ey, sí! Five Guys, ¿eh? He cenado en Five Guys, sí. Darth Diablo. Buenas noches. El Elliot es un problemón. Le queda una carta en mano. Va a haber que matarle esto. Barriche, nuevo seguidor. Bienvenido, muchas gracias. Vale, veamos. Tenemos 2 y 3, 5 de maná. Y tiene de 2 y 1, 3 y 1, 4. A ver, me podría quedar enderezado y con el gigante aplastahuesos matarle el matagigantes para que no consiga la devoción. Que posiblemente sería lo más inteligente. O meter el engendro escargano, que también puede ganar la partida a medio plazo. Le voy a dar un turno más, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Lo meto con contador más uno para que pueda pegar tiros. Y esperemos que si gana vidas, me voy a quedar esto arriba, gane una vida como mucho y ponga un contador más uno en sus criaturas. También el engendro escargano puede ganar la partida a él, ¿vale? Bueno, tocad madera. Mucha madera. Para que no haga Linden o algo así. Porque como haga Linden... Adiós, game over. Game over absoluto. Si nos hubiésemos quedado enderezados con el gigante aplastagosos en mano para tirárselo al matagigantes, habría dado igual. ¡Oh, no ha atacado! ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona decida no atacar en esta situación? Nos permite matarle la Linden y el matagigantes. Tenemos 2 y 3, 5 y 2, 7. No, no nos llega para todo. No nos llega para todo, pero al menos sí para matar esa Linden. Ojo, que gana una vida también, ojo, ¿eh? Con el Daxos, cuando muere la Linden. La otra opción es que simplemente atacar y ya está. Nos gira, vale. Era obvio que tenía maná para girarlo.
y que no nos iba a dejar atacar. Si atacamos con este, le matamos a Linden. Gana una vida, pone un contador más uno, no conseguimos nada. ¡Ey! ¿Quién? ¡Ah! No me ha dado tiempo a verlo. Perdón, no sé quién ha seguido. Y tengo desactivado una cosilla para poder ver eso. Voy a pasar el turno. Vamos a ver si robo una llanura. Si robo una llanura y podemos hacer algo. ¡Ey, Wittyman! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Al anterior, lo siento, no lo he visto. El anterior seguidor, pero ha saltado en pantalla, todos lo habéis visto, así que... al menos eso es. Vale. Vale. Antes de que llegue la fase de ataque, en respuesta a eso... bueno, vamos a dejar que eso se resuelva, a ver a quién hace objetivo. Y a lo que haga objetivo lo matamos. Que va a ser a Linden. Es el momento de hacer... dos daños, es a Linden. Vale. Ah, dos daños a Linden. Con el gigante aplastahuesos y un tiro con el engendro escargano al halcón y a la Linden. Dudo que vayamos a ganar esta partida. Porque va a seguir poniendo contadores más uno a uno y ganando vidas por culpa de Daxos. Pero que no se diga que lo estamos intentando. Él ha hecho... si os dais cuenta, que tuya el full control, es que no quería que me la jugase el juego. Lo que está haciendo él es girarse, se ha girado completo, mata gigantes, las tierras. Entonces, si robamos a un filo ascua, si lo ponemos al engendro escargano, la cosa de esta partida podría cambiar bastante. Lo malo es el Elliot, cada vez que gana vidas va a poner contadores más uno en el Daxos. Este Daxos ya no lo podemos matar, está fuera de nuestro alcance. No puedo hacer nada. No sé por qué está el oponente parando la prioridad pensando si no puedo hacer nada. Se le mueren, te mato los bichos y punto. Y esto deja, pierde la devoción. Ya no es, o sea, ya no es criatura. Fijaos, le queda únicamente el Daxos, pero ahora va a subir de nivel. O sea, va a ganar contadores más uno. Gana vidas. Pero ojo, si robamos ahora el filo ascua, podríamos empezar a funcionar de nuevo. Meteríamos de 10 un turno, 10 el siguiente y se acabó. Venga, dame un filo ascua, por fin. Pedidme un filo ascua, por favor. Gracias, gracias. Así me gusta. ¿El mejor robo de la historia? ¿Confirmamos mejor robo de la historia? Ataco con los dos porque si me bloquea con el Daxos, le matamos el Daxos. Y entonces ya sí que no consigue la devoción. Se va a arrepentir de haber girado ese matagigantes. Le dejamos tiritando, ¿no? ¿A cuánto le dejamos? A 3 de vida. Uf. Vamos a ver, él tiene que robarse algo, porque si no roba nada, está out, está fuera, le quedan solamente 3 vidas. Lo malo, a ver, ojo, con el Elliot le puede dar vínculo vital, por ejemplo, al Daxos y ganar 4 vidas, o sea que esto no está ganado ni muchísimo menos. Y nos puede girar el engendro escargano, vamos a tener que poner filo ascua sobre el coleccionista de pieles, supongo. Hey, saludos a 7033, que nos saluda desde Costa Rica. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Habéis visto lo que hace este mazo? Yo creo que ya voy a cerrar el stream, se acabó el directo. Ya hemos ganado todas. No me creo que hayamos ganado esta partida. Era imposible. Estas partidas son las que se ganan una de cada millón. No merecía la pena atacar con todo porque tenía bloqueador. Hacíamos 2 daños más si hubiésemos atacado con todo. No, pero dependía de lo que él robase. Yo creo que no tenía que atacar ahí con todo. Ya lo sé, Differ, lo dices todos los días, que me saludas desde Córdoba. Algún día tendré que ir, sí.
Si es que cuando... La semana pasada fue justo lo contrario. La semana pasada, sí, el ataque con Linden, pero... ¿Atacó con Linden? No, se la matamos antes de que atacase. Vamos a ver. Vale, no sé, si nos dan buenas manos, nosotros las vamos a aprovechar. Esta mano no es perfecta, porque no tenemos segundo turno, pero tenemos tercer turno, tenemos cuarto turno y tenemos filo ascua. Por cierto, primera bestia buscada que nos sale en 5 partidas. ¿Veis? Tampoco era tan buena esta mano. Esto sí es muy bueno en este emparejamiento. En este emparejamiento especialmente bueno. ¿Qué hacemos? ¿Se lo matamos? No se lo voy a matar. Espero no arrepentirme. No se lo matamos tampoco porque no tenemos tampoco una jugada de... Tendríamos que habérselo matado quizás. Dado que él lo va a aprovechar más que nosotros, que va a jugar criatura de coste 2 y nosotros no lo hemos hecho. Vale, me parece correcto. Es increíble que hayamos salido nosotros y estemos un turno por detrás de él. Tendría que haber jugado al gigante aplastahuesos como criatura para hacer emboscada de Domri sobre su gigante ahora. Pero bueno, lo que os comentaba, que es increíble que vaya él por delante de nosotros habiendo salido nosotros. Pero es que nos ha salido muy mal. El comienzo ese de coleccionista de pieles y la tierra girada... Sí, esto es un mirror. De hecho, muy poquitas veces me he encontrado un mirror. Muy, muy poquitas. He salido yo, sí. Es verdad, tienes razón. Twitch J. Miranzo. Uf, qué duro. Pero se la vamos a matar ahora. A ver, ¿con qué está atacando? Es que la animación lo tapa todo. Vamos a bloquearla. Si robamos tierra y hacemos nuestra propia bestia buscada... Es que lo que... Comernos 8... Venga ya, hombre, no me lo puedo creer. Vale, pues ya hemos perdido la primera partida. Si no robas nada, me podría haber quedado enderezado y haber jugado esto. Estamos muertos. Primera derrota, pero es que habéis visto qué mano. Nos hemos quedado al final con 6 cartas en mano y no hemos podido jugarlas. Sí, no, pero Talai no llevaba tierras giradas porque no estaban esas tierras, no existían. Acaban de salir. Las habría llevado, un par de ellas están bien. Sí, lo de la 13-14 es una llave que no existe. Es una broma de los mecánicos. Las llaves van de 2 en 2, o sea, hay una llave que es de tamaño 13, tamaño 15, 12-14, pero no hay una 13-14, entonces se dice que te han hecho la 13-14 porque se están riendo de ti. Búscame la llave 13-14 y te tiras todo el día buscando la llave 13-14 y no existe. Esto es un mulligan. Sí, tendríamos que haber cerrado el directo. ¿Veis? Ya doble mulligan seguido, ya para abajo. Ya al hoyo. Mulligan a 5, pero nos la podemos quedar. No es mala esta mano, ¿eh? Nos la podemos quedar. Una montaña fuera. De hecho, dos montañas fuera. Mulligan a 5, casi seguro derrota, ¿no? Vale, tierra girada. Rompechizos Gruul. Yo creo que deberíamos quedárnosla. Vamos a quedárnosla. Mejor eso que, yo qué sé, robar una tierra, ¿no? Por si acaso. Azul blanca de control. No es mal pairing para nosotros la azul blanca de control, ¿eh? No es mal pairing, pero que tenemos un mulligan a 5. O sea, es decir, sería. Si hemos hecho un mulligan. Si no hubiésemos hecho un mulligan, estaríamos bien, ¿vale? Pero con mulligan a 5 estamos en una desventaja muy grande. Muy difícil que remontemos esto. La buena noticia es que podemos hacer rompechizos Gruul con prisa. Y ya metemos de 5 en este primer ataque. Aunque se va a comer un counter, ¿eh? Huele a counter a kilómetros esto. Vamos a meterlo en juego. Se va a comer un counter, pero bueno, al menos podemos atacar con la druida. Counter que es un absorber, encima gana 3 vidas, claro. Bueno, además, las derrotas hoy no importan mucho, porque como estamos en diamante 4-0 puntos, no se puede bajar de ahí, así que... No, pero hemos empezado bastante bien. Hemos empezado con 3 o 4 victorias seguidas, ¿no? Han sido 3 o 4 victorias seguidas. Hemos perdido una, pero bueno,
Ya habéis visto, no hemos jugado nada, hemos jugado dos hechizos random. Joder, tenía el counter porque ha esperado tanto. ¿Ha echado counter significa que no tiene ira? Con que robemos una tierra más y metamos esa bestia buscada. ¿Veis lo que pasa con este mazo? Como todas las criaturas tienen prisa, la presión es constante. Vale, bien. Ahora va a tirar la ira, nos mata las dos criaturas, pero si robamos tierra y metemos otra bestia buscada, la presión continúa. Aquí la ira viene seguro, ¿vale? Robando tres cartas extra. Muchas gracias por los ánimos todos en el chat, muchas gracias. ¡Ah, qué asco! ¡Ah! La chicha se dice aquí a la carne. Sí, la chicha... Aunque yo creo que chicha se refiere a más cosas en España también, ¿eh? No solamente a la carne. Depende un poco de la región de la cual estemos hablando. Si robamos tierra y metemos esta bestia buscada, le matamos el Teferi y le hacemos 4 daños, ¿eh? Venga, dame una tierracita enderezada. La Temur de Fuegos de la Invención. Temur Fires. Serafiel se ha llegado hasta mítico con ella. ¡Ah, qué rabia! ¿Nos ha jugado cuántos counters? Nah, solamente ha jugado 2 counters. No está siendo demasiado abusivo tampoco todavía. Mira, pues si robamos tierra y metemos la bestia buscada, seguimos estando... Bueno, ojo. Ese Teferi seguiría vivo, que tiene 5 contadores. Vamos a ver si se sube algo a la mano con el Teferi. Tiene 3 tierras enderezadas. Vale, podríamos matar el Teferi si no tiene el counter, pero lo va a tener. Ahí está, venga, si no tiene counter... Vale, bien. No me gusta que la animación de la bestia buscada tapa completamente la carta y no ves bien si está atacando o si no está atacando. He tenido dudas incluso por un momento. Ahora pasa lo mismo de antes. Si robamos tierra... Sí, ahora nos mata la bestia buscada, vale. Pero si robamos tierra y hacemos engendro escargano, le volvemos a meter muy cerca de perder. Es lo que me refería, que este mazo contra los mazos de control va bastante bien porque es muy contundente. Muchas criaturas con prisa, muchas salidas. La verdad es que hemos hecho mulligan a 5 y no nos ha salido luego tampoco muy allá, ¿no? Pero fijaos lo cerca que vamos a estar de la victoria a pesar de lo mal que nos ha ido la partida realmente, ¿no? Si robamos tierra, volvemos a estar ahí. Vale. Y estamos a un ataque. Es más, si él no tuviese nada... Aunque lo va a encontrar, el problema es que es eso, o sea... la ventaja de cartas que ha tenido en esta partida es muy grande. Otra luz del destierro, ha subido a 6 vidas con el encantamiento este de Meletis. Esto ya no veo yo que lo vayamos a remontar, ¿eh? Vamos a esperarnos a que nos juegue el bicho ese... Ah, venga, vamos a conceder. Seamos realistas, ¿vale? O sea, tiene un montón de tierras, un montón de cartas en mano, manipulación de biblioteca y no tenemos nada, no podemos ganar en esta partida. Ni con una bestia buscada, aunque el top de que hacemos no iba a ser suficiente. Jugamos otra y ya está. No pasa nada, Mulligan a 5, perdemos, jugamos otra partida y listo. Ah, tenemos el Nightbot. Ah. Joder, de verdad. Ya me habéis roto el juego. Ya me habéis roto el juego. ¿Qué pasa? Llevamos 3 partidas. Desastre, total. ¿Qué es esto? 3 bosques y 3 cartas rojas. Me estáis rompiendo el juego. Buenas noches, Faco. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya estamos entrando en una racha de mala suerte, ¿eh? Y hemos empezado fuerte, pero nos vamos al hoyo. Vamos a hacer mulligan, a ver si nos dan algo bueno. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar el engendro escargano. Pero, saliendo él, buah.
Castillo Rojo no me lo he planteado, la verdad. Se podría meter, no sería muy costoso. Venga, vamos a quedarnos eso, por quedarnos un bicho. No sé si hacer coleccionista de pieles o directamente meter un 3-3 en mesa. O matarle el caballero de la Legión de Ébano. También es una buena opción, ¿eh? Nah, porque lo van a sacrificar en respuesta. Voy a meter esto como criatura. Otra partida que es como si hubiésemos hecho mulligan a... mulligan a 5. Porque hemos hecho mulligan a 6 y el coleccionista de pieles ya no creo que lo vayamos a jugar, sinceramente. Sí, lo siento, mala suerte. Hemos empezado con la mala suerte ahora, sí. Ah, oh, eso está bien. Está bien porque pierde el turno en eso y el bicho se lo vamos a poder matar igualmente. Con la emboscada de Domri. Necesitamos verde para hacer emboscada de Domri. Voy a sacrificarlo, pero es que lo que no quería era perder los gigantes aplastahuesos con el horno de la bruja. Pero también es cierto que es que está para eso. El contador se pone igualmente. Bueno, venga, va. Vamos a ver si él tiene mala suerte y no roba nada, porque como robe cualquier cosa. De hecho, un gato, solo un gatito ya sería una ventaja de vida, es importante, ¿no? Sí, pensaba hoy jugar este mazo, porque es el mazo que estoy testeando y que me está funcionando bien. Ojo, porque lleva esto de base. La gente está fatal, ¿eh? Esperemos que no tenga más removal. Vale, me parece correcto. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos un segundo aplastahuesos? O sea, ¿jugamos el primer aplastahuesos? ¿O los guardamos para hacer daño como si fuesen chispas normales y corrientes? Voy a jugar uno. Vamos a jugar uno para meter presión. Porque juegue lo que juegue, dos criaturas que pegan de 4 van a estar bien. Y al menos tenemos uno en mano para removal de criaturas pequeñas, ¿no? Y contra criaturas grandes, pues hacemos el intercambio. Pues si juega un 4-4 o lo que sea. Buenas noches, Negate, ¿qué tal? Te acabo de escribir hace un momentito. Nos ha hecho el combo. El combo del primogénito. Bueno, al menos hemos jugado una criatura para poder seguir atacando. ¿No es Paco, no? No es Paco contra quien estamos jugando. Es que Paco siempre juega el combo de reclamar al primogénito y horno de la bruja. Le encanta. Esto pinta mal, ¿eh? O sea, no veo yo cómo le vamos a ganar pegando con los gigantes aplastahuesos mientras él gana vidas. Vamos a jugar el segundo. A ver, también la idea es, si te robas un filo ascua, cualquier criaturilla, cualquier gigante aplastahuesos se convierte en una cosa letal, ¿no? Entonces es por lo que tienes que jugar tú, vamos. Hey, Starwitch Rica, ¿qué tal? Bienvenido. Pues de momento el mítico ha empezado muy bien, hemos empezado muy fuertes, pero ya la cosa se ha suavizado. ¿Hace 3 daños? En principio no. Tiene que jugar algo más que pueda sacrificar o algo. Si tiene el gato en la mano, con eso hace un segundo daño, o si sacrifica el propio Diablo del Caos. Hombre, SansCooker46, nuevo suscriptor, muchísimas gracias, a través de Twitch Prime. Sí, ha sacrificado el propio Diablo del Caos. Qué loco, ¿no? Pues muchísimas gracias por el apoyo al canal y por la suscripción a través de Twitch Prime. Vamos a jugar esto como 3-3. Contra un mazo de criaturas creo que es mejor jugarlo como 3-3 que andar metiéndolo con prisa o lo que sea. El oponente está jugando muy raro. Vale, nos quita un bosquecito. Pero no tiene nada. Está pelado. Pero puede bloquear, ganar otras 3 vidas. Se está haciendo muy pesado. Muchas gracias, SansCooker46. Bueno, no sé yo si al final vamos a conseguir ganar esta partida. Pero me voy a guardar el bosque en la mano otra vez. Si me lo descarta, pues que me lo descarte. Si robo una rata rapaz de estas, una rata ladrona, pues lo que sea. Venga, enséñame un bosque.
O sea, un bosque, una tierra básica, la que sea. ¡No! ¡Otro! Ah, son otras seis. Son otras tres vidas más. Más cuatro que nos quita a nosotros. Ojo con la tontería. Pero le ha hecho dos daños, claro, al hacer objetivo. Así que bueno, podría haber sido peor, supongo. Y está sacrificando las comidas ahí a lo loco en su turno, sin venir a cuento. Madre mía, otra tierra. Hemos robado 1000 tierras más las que nos hemos la que nos hemos descartado. Y está a 13 de vida todavía, madre mía. Esto es imposible. Uf, esto empieza a preocuparme. No puede ser. ¿Os parece normal? Otras dos tierras. Si tuviésemos filo ascua, no seríamos letales todavía. Hey, Mou581, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. A ver, la verdad es que el mazo lleva bastantes tierras, ¿eh? Lleva 25 tierras. Es cierto que lleva muchas. Así es la vida. También nos ha faltado tierra en varias ocasiones previamente. Ojo que nos quedan 6 vidas. Venga, filo ascua. Así sí. Tiene que bloquear. Pero él no lo sabe. Bueno, porque tiene esto para ganar vidas. Lo que tiene que hacer es no robar otra criatura más, porque entonces sí que perdemos. No ha bloqueado. Creo que no ha bloqueado. No ha bloqueado, ¿verdad? Pero gana 3 vidas, como decíamos. O sea que se queda 2. Le podemos recortar una tierra. Yo, de hecho, le quitaría incluso la Vivien. Podríamos meter un par de choques. Quizás no irían mal. Sí, sobre todo con la cantidad de... con la cantidad de monoreds que están saliendo. Nos mata, nos pega E3 y 2-5. No nos mata. Si top dequeamos cualquier criatura con prisa, ganamos igualmente. Tenemos que top dequear una criatura con prisa para ganar. Si top dequeamos una criatura con prisa, ganamos. Bueno, y que no se haya robado algo bueno ahora, claro. Como un gato, seguro que roba un gato. Bueno. Criatura con prisa nos seguiría valiendo. Nos con prisa. Joder, qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte de partida. Ha jugado fatal toda la partida, todo el rato. Todo lo que habíamos ganado, ya lo hemos perdido. Vale, vamos a hacer a continuación sorteo de un token de uno de estos de... un código de 6 sobres. Adriazola, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido, ¿vale? Vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar las derrotas consecutivas para hacer una pausa. Y vamos a hacer lo siguiente, en el chat, todo el que quiera entrar en el sorteo, que escriba sorteo, en el chat todos, ¿vale? Y entonces eso va a activar el bot para que él sepa que estáis en el sorteo, simplemente. Un código de 6 sobres de Teros, ¿vale? De la presentación. Yo creo que vamos a hacer como ayer, lo voy a mostrar en pantalla si lo veis. Vale, ahí, lo estáis viendo, ¿no? Ahí está el chat como loco y aquí los usuarios elegibles para el sorteo. Y luego le da roll it y el que salga, ¿vale? Vale, pues me dais 2 segundos que voy a tirar esto y vengo. Y así, mientras tanto, vais poniendo sorteo y va actualizándose la cantidad de gente disponible. Dame un segundillo.
Venga, a ver, ¿cómo va la cosa? Hay 80 personas elegibles, 80 ahora mismo, exactamente 80, todos los que habéis escrito. ¡Ey, Serguiño, nuevo suscriptor a través de Twitch Prime! Muchísimas gracias, que no había saltado la notificación hasta ahora. Madre mía, madre mía. Vale, vale, vale. Bueno, pues 81 personas los que habéis escrito algo en el chat, así que sorteito, 6 sobres. Ahora os doy el código a través de... Bueno, a quien le toque le digo lo que tiene que hacer, ¿vale? Redoble de tambor, turr, y le he tocado a... Gundreken. Pues Gundreken, que ni siquiera está siguiendo el canal. Te ha tocado, ya estás donde a seguir. Gundreken, te ha tocado. Mándame un susurro ahora a través de Twitch. Mándame un susurro a través de Twitch y te paso el código, ¿vale? Uy, aquí tengo ya mensajes. Vale, perfecto. Gundreken te ha tocado, así que ese código con 6 sobres de teros, si ya habías canjeado un código de 6 sobres de teros, ya no lo puedes volver a canjear más, ¿vale? Así que lo avisas. Pedro, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido, ¿qué tal? Y por aquí, King of Ashes, que me acaba de enviar solicitud de amistad, le voy a aceptar, vamos a jugar una partidita más. Y... escríbeme susurro, Gundreken. Si no, te busco yo a ti. Pero lo suyo sería que me buscases tú a mí. Es más fácil. O Gundreken. ¿Cómo era el nombre? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo del nombre. Bueno, ahora lo revisaré. Venga, vamos a jugar una partida más. Para no alargar esto. No, no vale cualquiera. Solamente el que le ha tocado. A lo mejor ha entrado por casualidad. Si no lo reclama, lo sorteo otra vez. Gundreken, vale, ahí estás, sí, ya te veo. Pero me tienes que susurrar tú, buscas mi nombre en el chat. A ver. ¿Qué hacemos con esta mano? Esta mano es un mulligan. Ah, aquí te tengo. Vale, esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Vamos a quitarnos una emboscada de Domri. Y bueno, saldremos con esto. No es la mejor mano del mundo, pero es jugable. Me estoy aquí entreteniendo. Mandando los códigos. Vale, nos hemos top de cada otro coleccionista de pieles. No está mal del todo. Al menos es una criatura. Mono negra, ¿eh? Doble negro, esto huele a mono negra. Y dentro de una hora hacemos un segundo sorteo, ¿vale? Sí, es una mono negra de devoción. No sé si quizás lo más inteligente sea matar este caballero de la Legión de Ébano para que no se nos vaya mucho de las manos. Y para que no acumule demasiada devoción, estoy casi a punto de atacar, ¿eh? Voy a atacar, él no va a bloquear, porque como es un mazo de devoción, necesita la doble devoción que le da el Timaret. Vale, Gundreken, te he enviado un susurro a través de Twitch con el código, ¿vale? No, no puedes hacer... Ah, es injusto que a una persona que ha hecho mulligan le tire esa acechación a gas de Yarok. Yo creo que nos vamos a quitar una bestia buscada, ya que tenemos dos, ¿verdad? Doble devoción negra esto de aquí, muy pesadito. Y horno de la bruja, vale. Bah, se nos ha ido otra vez la partida. Ya digo, hemos pillado la mala racha. Creo que hemos pillado la mala racha y esto ya tiene poca solución. Voy a jugar tierra enderezada para achantarle. Y vamos simplemente a atacar. Y hacemos, buscamos bosque el siguiente turno con el pasaje leyenda y hacemos bestia buscada. ¿Mi nick en el juego? Me estáis preguntando a mí en el chat. Es que acabo de leer el chat. Alteo, ¿me lo estás preguntando a mí? Sí, ¿verdad? Porque no escribes por aquí a nadie más. Mi nick en el juego está aquí abajo, es Domingo GB. Si es lo que preguntas, Domingo GB. No vamos a bloquear, nos pega E3. Supongo que si hubiese tenido el demonio de las pesadillas,
Lo habría jugado de primeras. Tiene cuatro pantanos enderezados, dos tierras. Yo creo que tiene un anticriaturas. Debe tener el jinete homicida. Pero el jinete homicida tampoco es tan grave si nos mata la bestia buscada, porque al menos los dos coleccionistas de pieles crecen. Crecen dos veces, de hecho, si nos mata la bestia buscada. Entonces, en el fondo, tampoco es el fin del mundo. Y si robamos otra tierra y hacemos engendro escargano, a lo mejor hasta podemos ganar esta partida. Vamos a ver qué es lo que viene ahí. ¿Cuál es la sorpresa terrible? Lo que decía, jinete homicida, pero pierde dos vidas y estos dos señores han crecido dos veces. Y meten de siete. Y engendros carganos si robamos tira al siguiente turno y ganamos. Bueno, salvo que ahora haga pantano y el comerciante y nos haga un drenar vida de seis, claro. Esa también es la otra cosa que puede pasar, ¿verdad? Ah, el código, ¿no? Para poder agregarme. No me lo sé, pero seguro que alguien en el chat lo sabe y me lo pone. Es que ahora mismo no sé, cuando estás in-game, cuando estás en una partida, no se puede mirar tu código de jugador. Entonces no lo sé ahora mismo. Si hacemos engendro escargano, creo que ganamos, ¿no? Con lo que tiene. Bueno, va a jugar el jinete homicida como criatura. Y tiene bloqueadores, así que no. Tardaremos dos turnos. Sí, eso ya digo. Si alguien en el chat pone mi código, pues que se lo agradecería por si alguien me quiere agregar, porque estamos intentando llegar al tope de cuenta, que son 200 amigos. Bueno, Gundreken, le he enviado el código y de momento no ha respondido. Ya le llegará. Suponemos, no ha jugado el jinete homicida, es rarísimo. Vamos a atacar a ver qué ocurre. Bueno, lo que ocurre es que va a bloquear, claro. Podríamos matarle el gato. Nah, pero creo que no merece la pena porque perderíamos al gigante aplastahuesos a lo tonto. Otra opción habría sido jugar al gigante aplastahuesos. Otro jinete homicida, ¿te mueres? Sacrificaría al gato, lo devolvería, bloquearía de todas maneras igualmente. Esto va a subir a 4-4, arroya. Tiene 2, baja 6. Ah, si le matamos el gato es que lo va a sacrificar y perdemos el gigante aplastahuesos. Vamos a dejarlo así. Esto sube a 4-4, pierde dos vidas como os decía. Si robamos tierra matamos con el engendro escargano, creo. Esto ahora arrolla. Es que no han tenido en cuenta el arrollar. El hecho de arrollar no ha bloqueado. A veces estás jugando en diamante contra gente que dices, pero muchacho, ¿cómo has llegado aquí a diamante? Haciendo lo que estás haciendo. No sé. Que a veces me decís que yo juego mal o que se me olvidan cosas o que no leo las cartas. Eso es una cosa, ¿vale? Ser un despistado o tal. Pero otra cosa es no entender ni las mecánicas del juego. Eso es mucho peor. Mira, ahí en el chat, fan de Magibloteca, pero bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? El Nick, pero para leerte hay que saber el nombre. No me había fijado tu nombre. No me había fijado en tu nombre hasta ahora y llevas un rato escribiendo, lo siento, es que hay mucha gente en el chat escribiendo y no me había fijado cómo sois, de verdad. Nos lo ha puesto fácil el rival, ya digo. Ah, mi código, espérate, os lo voy a poner, venga, va. Agregadme si queréis, total, yo ya he dado por perdido este asunto. Lo pongo en el chat, ¿vale? Para que podáis copy-pastearlo. Ahí está en el chat mi código, ¿vale? Ahí está. Pero lo he puesto en el chat para que lo podáis copiar y pegar directamente. Si alguien me quiere agregar, que me agregue. Ya digo que debemos estar cerca de llegar al tope de 200. Son 200 como máximo amigos. Y cuando lleguemos, no sé qué haré, ya veremos. Cuando lleguemos, escribiré una carta a Wizards y les diré, oye, ponme otros 200, que esto no me llega. Hey, buenas noches, Nefast2. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues llevamos ahora mismo 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Vale, salimos nosotros. No está mal la mano. Es jugable. Tenemos las tierras que necesitamos y hechizos variados. Llevo una copia de Caballero de Fronte Roca. Podríamos quitar una tierra y meter un segundo Caballero de Fronte Roca, por ejemplo. Y la vi bien, ese triple verde no me acaba de convencer en este mazo que. Sí, no te preocupes, Kiwi Twitch. Ya se me ocurrirá algo en el futuro. Ya veremos qué hacemos cuando llegue el problema de los 200. Bueno, otro trasgo de Zurta. Un bosque. Puede ser una Simic, ¿no? ¿Es una mono verde? No, es una Simic. Vale. No sé si. ¿Sabéis qué? Yo creo que no le voy a matar.
el druida frondoide. Me voy a guardar esto, ¿sabéis para qué? Por si juega más adelante. Si más adelante juega un 5-6, poder darle más 2, más 0 y luchar con él y matarlo. El caballero de espinas. Si juega un caballero de espinas, que es muy probable, podemos hacer más 2, más 0 al gigante aplastahuesos y que luchen. De hecho, ahora mismo este también lo podemos matar, salvo que juegue otro bicho justo ahora. Si juega una gansa, por ejemplo, por un mana verde y sube esto a 5-5, también lo podríamos matar. Bueno, vamos para adelante. A ver si no hace nada en respuesta. Perfecto, no ha hecho nada en respuesta. Pues metemos de 7 este turno. Le bajamos a 10. Lo bajamos a 10. Y tenemos dos gigantes aplastahuesos, el cabrero de fronte roca. ¡Ey, Cas! Muchísimas gracias, nuevo seguidor. Muchas gracias por seguirme. Bienvenido. Y ya puestos, también salta notificación. Sí, Capri CCG, nuevo, bueno, nuevo suscriptor del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Suscrito a través de Twitch Prime. Gracias y bienvenido. Y Cas, sí, sé quién eres. Es un honor tenerte por aquí. Estamos en un punto en el que ya da un poco igual cómo lo hagamos. Voy a meter esto con prisa. Total, que el siguiente turno... O sea, no puede matar ninguna de nuestras criaturas con el... con la Vivian. Aquí hace un bloqueo que bueno. Pero le bajamos a 4 y tenemos 4 daños en mano. La verdad es que ya estaba hecho. Pues muchas gracias por seguirme. Lo mismo digo, porque yo por las mañanas veo que estás siempre ahí en el directo y yo creo que sí que te sigo. Pero lo típico, que a veces crees que sigues a alguien, no lo compruebas y tal, como siempre estoy por ahí. Y Capri CCG, que se hace seguidor después de suscriptor. Es un nuevo sistema. Muchas gracias, Capri, por el apoyo y por la suscripción y por el seguimiento. Y a Kiko Ajenjo, muchísimas gracias por esa suscripción con Twitch Prime ya 2 meses. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, bienvenido de nuevo. One more time. Aquí ya solo tenemos que atacar y ganar, creo. Por uno verde no puede tener nada, ¿verdad? Bueno, ojo, tiene 2 verdes. Vamos a jugar esto con prisa. Atacamos con todo. Y al que no bloquease le iba a dar más 2, más 0. Y además teníamos los dos gigantes aplastahuesos. Era una mono verde súper rara, ¿no? O sea, una mono verde de tierras parecía que era. Un poco extraña. Bueno, bueno, Serguiño nos pregunta que qué diferencia hay entre Booster Draft y Draft Clasificatorio. Buena pregunta, no lo sé. Es que eso es la terminología que usan en Magic Arena. A ver, que lo miren. ¿Dónde está eso? El Draft Clasificatorio es al mejor de una partida, ¿vale? Y es para el ranking. Yo aquí en el ranking, en el perfil, tienes tu ranking de construido y delimitado. El ranking de la derecha, el ranking delimitado, es el correspondiente al draft. Un draft clasificatorio se juega al mejor de una partida y se juega a 7 partidas. Lo vamos a ver aquí. A 7 victorias o 3 derrotas, lo que ocurre antes, vale 5.000 de oro o 750 gemas. Y el otro draft que has preguntado, el booster draft, supongo que es al mejor de 3 partidas. Habría que ir a verlo. Ya digo, es que como es terminología un poco específica de Magic Arena, el draft tradicional es un draft sin más, no es clasificatorio, no va por el ranking, no va por ranking, y es al mejor de 3. Y es a 5 victorias o 2 derrotas, lo que ocurra antes, y cuesta 1.500 gemas. Es muy distinto todo, ¿no? Exacto, Carcel Mago, les diré eso, les diré que me pongan más amigos. ¡Hola! Si es que, ¿quién me manda darle la vista, o sea, dar mi código? Yo también lo estoy haciendo un poco ya por ver qué ocurre cuando lleguemos a 200. Era una mono verde súper random, sí, efectivamente. Era un poco extraña, ¿no? A ver, por cierto. Gundreken, que te he mandado por un susurro el código del torneo, no me ha respondido, el código del sorteo. No me ha respondido, confírmame que te ha llegado bien y que has podido canjear los sobres.
Bueno, venga, seguimos jugando, ¿vale? Ahora estamos un poquito mejor porque hemos ganado dos o tres partidas seguidas, que ya se agradece. Estándar clasificatorio, venga, con Agrul Agro. Hoy de momento vamos a jugar con Agrul Agro, que me está dando confianza, es la que me está funcionando bien. Y no me quiero andar complicando la vida con cosas que lo mismo sí, lo mismo no funcionan. Que quedan 3 días de... 2 días quedan de Rankeds y quiero llegar a Mítico antes de que acabe esto. Queda muy poquito. Así que... A ver, ¿qué mano me han dado? Vale, sale el oponente, por supuesto, porque últimamente es que no salimos nunca. No es muy buena mano viendo que es una mano roja agresiva. Pues no, Cass, yo tampoco te seguía. Súper raro. Te sigo ahora y ya está. Arreglado. Estamos ya en problemas y esto no ha hecho más que empezar. Vamos a ver si no nos mata el trasgo de Zurta. Si no nos mata el trasgo de Zurta y podemos aguantar un poquito aquí. Ey, bueno, Gundreken, nuevos seguidores, muchísimas gracias por seguirme. Vale, ahí te tengo. ¿Y el susurro? Comprueba que has recibido el código y que te funciona, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pero si me doy la vuelta y no tengo ni mesa ni nada ni vida, si él tiene la mesa entera llena de bichos. Y nos ha bajado a 9, pero bueno, ¿esto qué es? Me distraigo un segundo viendo el... Venga ya, y saca también 3 de maná, iluminar el escenario. Venga, qué atraco. Fuego asesino para matar nuestra única criatura. Podemos conceder. Porque nos mata esto, nos mete de 6, nos deja en 3. Beh, esta partida está perdida. Le ha salido la salida de Dios. Yo creo que aunque hubiésemos salido nosotros, nos habría pasado por encima igualmente. La buena Mongorred, totalmente. Alteo, lo de jugando con trucos lo hago un poco de forma aleatoria, según vaya surgiendo. Buena palicilla nos ha metido Luke. O Luke. Ayer hicimos jugando con Drugos. Creo que mañana, por cierto, para el directo de mañana, estoy pensando que lo mismo hacemos un just chatting. Simplemente preguntas, respuestas sobre Magic, sobre mí, sobre lo que sea. Un poco por desintoxicarme de un poquito de Magic en el directo, porque llevo muchas horas jugadas estos últimos días creando contenido y ahora con las Rankeds también. Y además también ha salido Legends of Runeterra. No quiero que perjudique al nivel de contenido de Magic. Pero quiero decir que llevo muchas horas jugando estos últimos días. Y lo voy a acabar pagando. Así que lo mismo mañana, un descansito. Esta mano no es perfecta, obviamente, ¿no? Porque no tenemos tierra enderezada de segundo turno. Pero es jugable. Y nunca ranqueo en Best... Bueno, sí, alguna vez ranqueo en Best of 3, pero yo soy más de Best of 1 que de Best of 3. Ah, vale, que Gundreken no se ha usado de los susurros. Bueno, ah, mira, ya estás, ya. Perfecto, canjeado. Pues muchas gracias por confirmármelo. Confirmarlo, ha canjeado ya el código. Así que el mismo. Vale, ya tendré yo que hablar entonces con Negate. Negate, ¿estás por ahí? Vale, luego hablamos también, ¿vale? Luego me escribes un susurro y me preguntas qué es lo que quiero. Mira qué buen robo. Quizás el siguiente turno juegue el gigante aplastahuesos directamente como criatura para en el siguiente turno poder hacer emboscada de Domri al gigante aplastahuesos y matarle a la bestia enamoradiza, ¿eh? Ah, bueno, no vamos a poder porque no tenemos tierra enderezada, cierto. Sí, hemos tenido suerte con este robo. Mira, al final es el que nos lo ha hecho a nosotros. Si robamos otra tierra más en el siguiente turno, tuviésemos 4 tierras, podríamos hacer emboscada de Domri más gigante aplastahuesos y matarle la bestia enamoradiza. Ah, oh, pero se ha quedado atascado. Voy a pillar montaña, ¿vale? Porque tenemos 2 hechizos rojos que queremos jugar.
Y necesitamos ese segundo maná rojo si robamos la tierra, claro. Esto es buena noticia para nosotros realmente. Podríamos sencillamente intercambiar un trasgo de Zurta por otro, ¿eh? Y ahorrarnos la emboscada de Donri para el siguiente turno. Pero sabéis que soy demasiado avaricioso. Vamos a pegar con las dos. Que metemos de 7. Si no bloquea, se quedan 6. No bloquea, se quedan 6. Tenemos un gigante aplastado. Os podemos atacar con todo. Y rezar un poco. A ver si no roba la tercera tierra. Si no roba tierras, bueno, también es que se ha quedado atascado en dos tierras, claro. Ese era el que se ha quedado atascado más que nosotros, ¿no? Bueno, código canjeado. Ya puedo destruir este token. Aunque lo voy a guardar, lo voy a conservar por aquí. Capachao. Bueno, no ha pasado nada porque no puedo hacer nada el pobre. Ha tenido mala suerte, se ha quedado atascado en dos tierras y no ha podido hacer nada. Sorteo otra vez a las 12, 12 horas de España. Alejandretti, by Cuba, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. Un saludo para Cuba. Si es que estás en Cuba y no solamente un mote. Uf, Chicano pregunta, ¿qué Black Devotion es mejor? Es que hay varias. Rolf, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, va a empezar el tren del hype, como digamos así. A ver si salta la notificación. Ya está, yo ya lo estoy viendo en el chat. No sé si los demás... Ahí está, Magnef, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Gracias por el apoyo al canal. Bienvenido a la comunidad. Los sorteos los estamos haciendo con un bot. Un bot que ve los nombres del chat y al azar da un nombre, un ganador. Nos la vamos a quedar. Y creo que me voy a quitar la Vivian. Es que este triple verde la vamos a quitar, yo creo, después. ¿Salimos nosotros? ¡Oh, qué ilusión! ¡Qué importante me siento! Voy a pillar verde, ¿eh? Voy a pillar verde por la bestia buscada. No sé, llevamos 4 bestias buscadas, llevamos 3 filoascuas. Pero creo que la bestia buscada la juegas antes que una filoascua normalmente. Como digo, vamos a pillar bosque. Montañita, ahí está, por una vez. Lo digo y lo hace, es como tiene que ser. Lo único que no podemos hacer es caballero de fronte roca y jugar el caballero de fronte roca. Si robamos una montaña, no me importa demasiado. Porque podemos hacer caballero de fronte roca y jugarlo. Que es un buen turno, sería un buen turno. Es que es el maldito karma. Os habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Me ha quitado la carta que sí podía jugar con el bosque, que sí me he buscado. No puedo jugar el caballero de fronte roca, que sí lo tengo. Y no puedo jugar la carta que justo me top de que es el filo asco. Ole por las casualidades. Vamos a echarlo. Y la pena es no poder jugarlo. Porque si lo pudiésemos jugar y pegar de 6 otra vez el turno siguiente. Si esto en lugar de un bosque hubiese sido una montaña, tendríamos 2 criaturas en mesa ahora mismo. Tenemos que robar una montaña para poder hacer trasgo más emboscada. ¿Oh? Este juego yo no lo entiendo. ¿Entendéis este juego? ¿Creéis que tendrá ira? Bueno, no tiene el segundo mana negro todavía. Vamos a jugárnosla. Si no tiene el segundo mana negro, que lo va a tener, pero bueno, si no lo tuviese, no, jugar hoy con trucos no juego. No tiene el segundo mana negro. ¿Con eso se busca una llanura? Ojo, si robamos... Bueno, ojo. Ojo, que le metemos de 10. Eso sí, hay que matarle este turno. Porque con esto ahora pone 2 tokens 0-4 y ya no le pasamos. Bueno, sí. Sí, porque tenemos la emboscada de Donri. Voy a dejarme la montaña en mano. Que es la única carta que no conoce de nuestra mano. Pone 2 tokens 0-4, ese es un pequeño problema. Pero si no roba nada, si no tiene la ira, le hacemos emboscada de Donri.
Vale, ahí tiene el segundo mana negro con el pasaje de leyenda. Hey, buenas noches, MTG Arena Top. Lo vengo diciendo mucho. Si queréis una página web dedicada a Magic para mazos y ese tipo de cosas, en mtgarenatop.com, que lo tenéis ahí, entrad, que está súper guay. Es como las páginas en inglés, pero en español. Está muy bien, la verdad. Recomendada. Aquí si hubiésemos top deck a cualquier criatura con prisa, también ganábamos. Ahora sube a 9 de vida, ¿vale? Por los dos nacimientos de Meretis. No sé, nos quita el filo ascua. Pero si robamos una criatura con prisa, seguimos ahí. Bueno, no es con prisa, pero hace un daño extra, así que nos vale un poquitito. La vamos a jugar y estamos como antes. Bueno, a ver, tiene 5 cartas en mano, seguro que algo nos va a hacer. Vale. Manipula biblioteca. Le quedan solo 7 vidas. Vamos a ver qué tiene. Un Tresferi. No es suficiente. No es suficiente ni por mucho, ¿eh? Ah, nos costaba 2 más, no me he dado cuenta. Cedonaires, 96 nuevos seguidores. Muchísimas gracias, bienvenido. No me he dado cuenta de que costaba 2 más. Y no hemos podido jugar al gigante aplastaguesos en su turno por culpa del Teferi. Qué mala suerte. Ah, ese juramento de Kaya. Ah. Y se sube el juramento y lo vuelve a jugar. Sube a 11 vidas otra vez. Bueno, podemos hacer esto. Y esto. Vale. Y podemos hacer esto. Subo el gigante aplastahuesos para que, aunque tire el juramento de Kaya, nos pueda matar el coleccionista, pero no el propio gigante aplastahuesos. Y tenemos otro gigante aplastahuesos en mano que podemos tirarle a la cabeza y un 5-4 en mesa. Necesita un removal grande, ¿vale? No le vale ya el juramento de Kaya. Sí, el Teferi había que matarlo porque además esta carta, la emboscada de Onry, si no lo usábamos ahora tampoco le íbamos a sacar mucho más partido, ¿verdad? Buenas noches, Don Tranchete, ¿qué tal? Bienvenido. La cosa va bien, lo estamos pasando bien. Está siendo una noche tranquila de rankeds. Intentando, yo me conformaría con acabar la noche en Diamante 3, o sea, empezar Diamante 4 y acabarla en Diamante 3, me conformaría, porque jugando en directo uno siempre pues baja un poquito el nivel, ¿no? Buenas noches, Solo Frag 2, ¿qué tal? Bienvenido. Madre mía. Yo creo que aquí ya no nos salva nada, ¿no? Un dragón escargano. No nos da la victoria automáticamente, pero si no tuviese nada, le podría llegar a matar. No ha sido el caso. Nos pega con todo y nos mata en 2 ataques. Con un Escargan tampoco le matamos. Bueno, vamos a... Lo malo es que es eso que os digo, es que tiene el juramento de Kaya. Nos va a matar cualquiera de las criaturas que tenemos. O sea que el Escargan Hellkite tampoco sirve de mucho. Sí, así es más fácil subir jugando este mazo. Con el dragón tampoco ganamos con el dragón escargano. Es que ahora sube a 9. Va, le ha salido muchísimo removal. Ha habido un momento que pensaba que ganábamos, ¿eh? Sí. Ay, bueno, aquí estamos luchando, ¿vale? O sea, ya digo que estamos a 4 victorias de Diamante 3. Si consiguiésemos llegar a Diamante 3, yo me conformaría. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el cambio que estábamos comentando? La verdad es que estoy encontrándome muchas veces con el problema de las tierras. Quitamos la Vivien... Un bosque por quitar... No. Un pasaje de leyenda. Y metemos un par de caballeros de Fronte Roca más. No sé yo si el caballero de Fronte Roca es precisamente lo que más necesita el mazo. Había pensado incluso meter Nisa en este mazo. Me estaba planteando el tema de la Nisa y también el lobo. El lobo, el emboscador de manada nocturna. Hasta el emboscador me estaba planteando como una posible... carta para este mazo, llevar una copia de emboscador o una copia de Nisa. Hey, Daniel Molina, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido.
Nisa, el lobo, el emboscador, son buenas cartas. Incluso un par de choques podrían ir bien también. Sobre todo viendo que hay tantos mazos agro ahora. Yo creo que los choques también podrían ir bastante bien. Nada, a ver, no uso la versión de aventuras porque ya he jugado la versión de aventuras en otra ocasión. Y hacía mucho tiempo que no jugaba la versión Gruul, por eso estoy jugando la versión Gruul. Un choque. Dos caballos de Fronte Roca y un choque. No, Clothis. Probamos el Clothis. A mí no me gusta nada. Es que el Clothis además requiere pasajes de leyenda. Es que el Clothis es que no hace nada. Es que es una carta. Me parece malísima. O sea, prefiero un 4-4 arroya que un Clothis que a lo mejor algún turno hace algo. No entiendo el Clothis. Me parece malísimo. No vas a juntar nunca 7 de devoción jamás. Hay muchas barajas en el top de victorias de estándar. En el top de victorias de estándar hay Azorius Flyers, hay Mono Reds, hay Asper de Control, hay Gruuls, Gruuls Agro, Gruuls Aventuras, Elementales, hay de todo. Pero ahora estoy jugando esta. Ya sé que hay muchas barajas en muchos tops y todas ahí son buenas, ¿no? Pero... Ya, pero es que no puedo llevar cartas de Teros. Que no, es que las cartas de Teros en este mazo Gruul no encajan, sinceramente. Vamos a probarlo así. Simplemente hemos quitado una tierra de las que entran giradas, que nos estaban dando problemas. ¿Escupefuegos de Chandra? Bueno, no es. O sea, no es. No encaja mucho, ¿no? Es que Clothis no me gusta nada, es que no hace nada. Lo pruebo. Venga, la siguiente partida prueba a Clothis, ¿de acuerdo? Para que os quedéis tranquilos. Venga, ya. Me quito un bosque y mira, zas. Y el juego dice, te vas a enterar de por quitar el bosque. Vale, esta mano es jugable. Pero nos tenemos que quitar algo. No sé si una emboscada de Onryu o un druida del paraíso. Hay que darme un druida del paraíso. El problema es que, claro, no tengo criaturas, tengo solo una. Vale, ya tenemos otra. Pero... Vale, Mengurred. Jugamos contra Mengurred. Vale, bien, ¿se lo matamos ahora o nos esperamos? Vamos a esperarnos un turno más. Esperemos que no nos la líe ahora con este evaporador. Bueno, yo creo que no va a bloquear, ¿verdad? Podría haber atacado antes de... Bueno, a lo mejor nos tira un choque a esto o lo que sea, ¿no? Ahora veremos. Es que también tenemos un filo ascua, ¿vale? Es decir, cuanto antes podamos empezar a hacer daño... Mejor, podemos acabar ganando la partida con un filo ascua random. Que gaste el mana en hacer esto imbloqueable son buenas noticias. Vale, esta partida está ganada. Ya está, solamente con las dos emboscadas de Donry y el rompechizo y el filo ascua, esta partida ya está ganada. Va a ganar la partida el rompechizos. Ojo, la bestia buscada está bien, pero no la necesitamos ahora. Vamos a empezar por aquí. Vamos a meter de 5. Él va a pegar de 3, ¿de acuerdo? Pero el siguiente turno... Me estoy arrepintiendo de no haberle puesto también esto, ¿eh? Para que pegase aún más el siguiente turno, pero no lo vamos a hacer. Ojo que él tiene 5 cartas en mano, más una carta exiliada que es este escupebrasas. Vale, tiene dos imbloqueables. Hay un campeón ferviente, no está mal. Hey, Javi GM93, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Nos baja a 12. Un Torbran podría ganarnos la partida. Vámonos, si podemos... No nos llega para matarle el bloqueador, darle un más... Tendríamos que darle más uno más en el turno anterior, haber usado la emboscada Onry sobre el rompechizo Gruul. Tendríamos que haber hecho así el turno anterior. Un Torbran nos mata, ¿eh?
Tendríamos que haber matado uno de estos el turno anterior y haber hecho un daño más, y ahora con Filosco así ganábamos. Bueno, no llega para Filosco en cualquier caso. Torbani nos gana, es que no podemos hacer nada. Nos haría 3 y 3, 6... Ah, si nos hace Torbran, le podemos bloquear dos de las criaturas, ¿vale? Estas dos, por ejemplo, y nos pasarían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Bah, está perdido esto si tiene el Torbran. Si tiene el Torbran, hemos perdido. Dejo los dos bloqueadores porque... Siguiente turno atacamos con Filoasco y ganamos igualmente. O sin Filoasco también con la emboscada de Donri. Así que eso va a dar un poco igual. Vale, pues no tenía tanta preocupación para nada. Hemos ganado la partida. Atacamos con los dos. No puede bloquear a la bestia buscada que pega de 10. Atacamos con los tres, perdón. Me he comido un montón la cabeza de forma innecesaria. Pegamos de 10 con filo con la bestia buscada que no la puede bloquear, como digo. Era una jugada difícil, no quería perder la partida, lo tonto. No, o sea, lo que no quería es no echar las cuentas bien echadas y decir, ah, me juego un Torbran y pierdo, cuando a lo mejor podría no haber perdido contra el Torbran, pero creo que, echando las cuentas así rápidamente, creo que hiciese lo que hiciese, el Torbran nos mataba, ¿eh? O sea, no podíamos hacer nada contra ese Torbran si lo hubiese tenido. Lo que tendría que haber hecho es haber tirado la emboscada de Donri el turno anterior y haber matado a uno de los bichos, aunque sea un chinche. O el Clothis, venga, vamos a probar el Clothis a ver si sale, pero es que es muy malo, es que no hace nada, es que me da una rabia. Es que no hace nada. Encima, el Clothis, el problema de meter Clothis ya no es el propio Clothis. Voy a meter una copia, ¿vale? El problema de Clothis es que para funcionar... A ver, leedlo. No lo veis porque está en medio. Ahí lo veis. Es por 3, no es nada. Por 3 es una cosa que es indestructible. Y si no tienes devoción 7, no es criatura. Por tanto, no va a ser criatura jamás porque no vas a conseguir devoción 7 nunca. Y que en tu primera fase principal... Tienes que exiliar una carta de un cementerio. Si es una tierra, te da maná. No va a ser tierra, porque tú no tienes tierras en el cementerio y el oponente tampoco las va a tener. Y si no es una tierra, ganas 2 vidas y hace 2 puntos de daño a cada oponente. O sea, es decir, en el cuarto turno, juego un bicho, juego una cosa que me cuesta 3 en el tercer turno, para algo que a lo mejor, si hay algo en el cementerio, porque si no hay nada, no hace nada, en el cuarto turno hace 2 daños y gano 2 vidas. Es que no le veo... Uf. ¿Y cuántos pasajes de leyenda meto? ¿Me quito los templos del abandono y meto más pasajes de leyenda o qué? Venga, os voy a hacer caso, vamos a meter el Clothis, pero no estoy yo nada convencido. Lo digo los pasajes de leyenda para tener más tierras en el cementerio. Meto 3 pasajes de leyenda, 4 terreno aplastador, 10 bosques, 7 montañas. A partida avanzada, uf, no sé. No tengo más Clothis de todas maneras, ¿eh? Solamente tengo uno porque no los he canjeado porque no me gustaban. Y no tengo comodines ahora mismo, tendría que comprar gemas o algo. Vamos a probarlo. Y que sea lo que sea. Si sale en una partidita y funciona, os doy la razón. Si sale en alguna partida y no funciona, me tenéis que dar a mí la razón. Ladrón de los ricos. Bueno, no es mala opción tampoco. Suele ser mejor en mazos más agresivos que este, yo creo. Porque el mazo este, la Gruul, esta es agresiva, pero tampoco es súper mega agresiva. Esta mano saliendo al oponente sin un coste 2 siquiera es Mulligan. Ahora ya está bastante mejor. Y de esta mano, o nos quitamos Filoasqua o nos quitamos Bestia Buscada. El problema es que si te quitas Bestia Buscada, tienes pocas criaturas para la Filoasqua. Y si te quitas Filoasqua, pierdes una posible win condition. Pero voy a quedarme la Filoasqua. Y no me quiero quitar el removal, ni la criatura, ni la bestia buscada. Vamos a quitarnos Filoasqua.
Nah, salimos de bosque. Mira, si llego a saber, me habría quitado el bosque, claro. No sabía que íbamos a robar otro bosque. Espero no robar más tierras. Vale. Tiene 5 cartas en mano, nosotros tenemos 5, así que eso no hace nada. Y lo vamos a matar. Porque tenemos 2 gigantes aplastahuesos en mano. No le vamos a dar ni la oportunidad de atacar. Vale, tercer turno. Ahora sí que tenemos para el tercer turno el gigante aplastahuesos y en el cuarto turno la bestia buscada. Uf, qué pena. Bueno, venga, pues gigante aplastahuesos. No atacamos. Siguiente turno tenemos que intentar matar este Anax. Iluminar el escenario pagando 3. ¡Ojo! Y le ha salido un vaporado de fuga y otro Anax. Ahí no ha tenido mucha suerte. Se lo podemos matar y atacar. Ojo, los tokens que pone esto no pueden bloquear. Si tiene un choque, me humilla, ¿eh? Por eso suele hacer sobre el gigante aplastahuesos. Pero es que son 2 daños que me como. Es que si tiene un choque nos humilla muchísimo. Nos mata el coleccionista de pieles si tiene un choque. No me la podía jugar, ¿eh? Tenía que hacer el daño de esta manera. Si le tiro la emboscada de Dunreal al coleccionista de pieles y me hace choque en respuesta, nos mata el coleccionista de pieles, la hemos liado. Habría sido una jugada nefasta. No podemos permitírnoslo. Vale, vale, pues... Ojo, que esto puede subir a 3-3, ¿eh? Sí, efectivamente. Así que tenemos que hacer bestia buscada y atacar con todo. Bestia buscada, atacamos y para adelante. Que le quedan solamente 12 vidas. Iluminar el escenario va más en mazos más agresivos. Es que como digo, este mazo no es tan agresivo ni tan rápido. Iluminar el escenario necesita muchas criaturas de coste 1, chispas también para asegurarte que te va a salir. Vale, cuando una mano roja empieza a hacer bloqueos así random, es que está en problemas, está en apuros. A ver, que no estoy haciendo demasiado caso al chat últimamente. Joder, Dan, qué suerte, te han salido 3 Clothis en los sobres. No está nada mal, ¿eh? Ya digo que yo no soy fan de Clothis, no me gusta nada, por eso no lo llevo. Es que no me gustan las cartas que no son acción inmediata. Esa es la razón, ¿vale? Yo me gustan, o sea, yo prefiero una carta que dice, hago esto y lo hago ya. Y por eso Clothis quizás pues no me gusta demasiado, porque dice, bueno, ya haré algo el turno que viene si me apetece. Es demasiado circunstancial, depende demasiado del resto de cartas que llevas en el mazo, de lo que te robes, de lo que haya en los cementerios, muy dependiente de muchas cosas. Por eso muchas veces en algunos comentarios que me llegan en los vídeos son en plan de... Yo creo que si llevases esta carta habrías ganado esa partida. Y yo pienso, vale, tiene razón, esa partida la habría ganado con esa carta. Pero en muchas otras partidas esa carta no me habría servido, entonces no me gusta. Vamos a quedarnos la mano. La mano es mala, ¿vale? Pero saliendo nosotros, chispa de segundo, criatura de tercero y engendro de quinto. Mira, contra monoblancas esta mano es buena. No he querido jugar el bicho porque nos iba a hacer compañero de manada, Hani, porque es que ese mazo es así, o sea... Y le voy a matar al Conde Sanador antes que el compañero de manada, Hani. Espero que no empiece a ganar vidas después de hacer esto, claro. Podría haber jugado el gigante aplasta, pues eso es la verdad. Incluso podría haber jugado la Druida del Paraíso. Toco madera para que no juegue algo de ganar vidas. Es que de verdad... Vale, y jugar el mata gigante solamente para hacer crecer esto. Eso es un pequeño error realmente, ¿eh? Uff. Este robo nos ha salvado la vida, ¿eh? Bueno, de momento nos la ha salvado. Tampoco cantemos victoria tan pronto, ¿no? Tampoco cantemos victoria tan pronto, pero tenemos un engendro escargano para el siguiente turno. Que no sé si meterlo con prisa
O con contador más uno para matar sus criaturillas. Hey, Sergio Carlos, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Por cierto, ahora en un ratito, en 15 minutos, hacemos un par de partiditas más y sorteo otro código más de 6 sobres para... ¡Ah! Otro matagigantes. Segundo matagigantes que nos juega. Y vidita que gana. Tenemos 6 de maná. ¿Sabéis el problema de Alejandro Escargano? Que tiene dos matagigantes y nos lo puede girar todas las veces que quiera. Y tiene un bicho que aguanta 4, pero que puede aguantar más. Lo voy a jugar con contador más uno, ¿vale? Y vamos a jugar al juego de matarle a sus criaturas. Tiene que pagar 2 para girarlo. Tenemos mucho maná, como digo, tenemos 6. Si robamos una tierra más y tenemos 7 tierras... Ese Elliot sí que es un problema gigantesco. Ah, es que es uno de los peores pains que podemos tener, ¿eh? La monoblanca de ganar vidas. Mira que nos ha salido todo, ¿eh? Le hemos podido hacer emboscada de Donry. Le hemos podido hacer gigante aplastahuesos al ave del paraíso. Bueno, al ave del paraíso, al conde sanador. Y aún así nos va a ganar. Hemos robado la tierra. ¡Ay, Dios mío, qué calvario! Nos da un poco igual una que otra. Pero voy a jugar esta que aguanta 4 y puede haber algún bloqueo. Ah, y le vamos a matar este matagigantes de aquí. Pero es que cada vez que matamos algo pone contadores con el Daxos. Ah, es que esto se nos ha ido de las manos. Vamos a matarlo igualmente, que nos gira criaturas y da uno de devoción, pierde la devoción. Si no tiene otra criatura blanca en mano, quién sabe, lo mismo hasta podríamos llegar a ganar esta partida. A ver, ¿qué pasa ahí con los chistes? Fidel Díaz, buenas noches, ¿qué tal? Que no te he saludado. Hay mucha gente que ha ido entrando ahora hace ya un ratillo y no estoy saludando porque estoy un poco concentrado en las partidas y se me va. Vale, emisario del silencio, con lo cual recupera la devoción. Nos quedan solamente 20... Bueno, nos quedan las vidas que tenemos, nos quedan todas las vidas, vamos, iba a decir. Nos quedan solo 20 vidas, las 20 con las que empezamos, ¿no? Por lo de menudo calvario, así no lo había pillado. No se me había ocurrido. Si robamos un Filoascua, podríamos hacer algo, porque ganaríamos muy rápido la partida. De hecho, vamos a atacar con el rompehechizos azul, yo creo. Vamos a ver qué nos gira. Nos gira el engendro. Atacamos con el rompehechizos azul, nada más. Y nada menos. A ver cómo bloquea. No ha bloqueado. Pues tenemos que jugar esto, es que no tenemos otra opción. Y nos vamos al hoyo en el siguiente turno. Es así de sencillo, o sea, nuestra mejor jugada posible es esta. Y aún así no va a ser suficiente. A ver, si nos robásemos un segundo engendro escargano, no sé, a lo mejor. No, sí, lo he atacado con todo. Excepto con esto que me lo bloquea y me lo mata sin más, ¿no? Entonces no ataca con la druida. El engendro me lo ha girado él con el mata gigantes. Lo bueno es que el rompehechizos rule no lo puede girar con el mata gigantes, ¿vale? Porque tiene antimaleficio en nuestro turno. Gideon también, venga, ya que da vigilancia. Ah, bueno, con la emisaria ya no gana las vidas cuando entran criaturas en juego. Pero tiene vínculo vital de aquí. Vínculo vital de aquí, por cierto, también. Doble vínculo vital. Bah, muchísimas vidas que puede ganar si quiere. Si pudiésemos sacrificar alguna de nuestras criaturas.
Vamos a ver con qué ataca. Nosotros tenemos un ataque muy fuerte. También. Podemos poner filo ascua sobre el engendro escargano. No, porque nos lo va a girar en respuesta. Vamos a ver qué es lo que hace con esto. No ha activado el Gideon. ¿Se le ha olvidado activar el Gideon o lo ha hecho? Ah, sí, lo ha hecho, no me he fijado. Sí, lo ha activado, no me he dado cuenta. No puedo matar nada, de hecho. O sea, podría matar como mucho la emisaria del silencio, pero me costaría 4 de maná. Y 3, 6 y 1, 7. Tenemos solo 7 de maná. Declaro fase de ataque. A ver si usa el mata gigantes para girar algo. Nah, la partida está perdida hace mucho tiempo. Si es que le ha salido absolutamente todo lo que necesitaba, ¿vale? Era evidente que no podíamos ganar esta partida. Vale, ahora sí que hace el bloqueo. No sé qué piensa que podemos tener, o sea... Es que lo máximo, lo más bruto que podemos tener es otra filo ascua, pero como son legendarias da igual. Entonces no sé por qué piensa tanto, bloqueas y punto, si la partida la tienes ganada. Le pasamos 3 a 8. Pierde un poquitito de devoción, pero no la suficiente. Jugamos bloqueador, bloqueador y pasamos turno. Y aquí es lo malo, es que al tener vínculo vital sus criaturas, ya sea con Gideon o con el propio Elliot, está ganando muchísimas vidas. Es que ha ganado 10 o 15 vidas. No puedo matar el mata gigantes porque aguanta 4. O sea, ¿por qué estáis poniéndome en el chat que mate? ¿Por qué me estáis poniendo que mate bichos gigantescos que no puedo matar? Él puede hacer muchas cosas, lo tiene súper fácil. Si pierde, es de mérito absolutamente suyo, ¿vale? O sea... No debería perder esta partida, jamás de los jamás es él. O sea, tiene absolutamente todo. Con el Gideon, el Gideon es indestructible para empezar, ¿vale? Le da vínculo vital a Elliot y con la misión... Bueno, a lo mejor no es tan fácil su ataque, ahora que lo pienso. Desde su punto de vista, sí que tiene que pensarle cómo le podemos matar nosotros a la vuelta. Es cierto. El engendro hace 2 daños, ¿vale? Cuesta 4 que haga 2 daños. Para hacer 4 daños hay que pagar 8 de maná. Ahora ni siquiera tengo 8, 2 y 3, 5, 6, 8 tendré el siguiente turno por primera vez. Y el filo ascua... Me estáis volviendo loco, el filo ascua es legendario, no puedes jugar un segundo filo ascua. Vale, ahora sí que es letal, estaba yo pensando, pero si ni siquiera es letal. Ojo, este ataque no es muy bueno. Ojalá pudiésemos sacrificar una de las criaturas para no, que no ganas esas vidas. La criatura, cuando yo declaro fase de ataque, él es cuando me gira la criatura y ya no puedo equipar después. Tiene que ir en el rompechizos rule, que es la única que no puede girar. El dragón lo puede girar cuando quiera. Vale, si robamos un dopador o algo por el estilo, podríamos ganar esta partida. si tiene otro Daxos, ya sí que no, o sea... Y hemos robado un bosque. Nos gira el engendro, no podemos hacer nada. Podría haber jugado a la tierra para tener 8, pero es que daba igual. Fíjate, es que se queda a 10 de vida al final. ¿Qué partida más larga? Para nada. Era imposible. Yo decía, no, este ha estado muy mal desde el principio de la partida, desde el principio.
¿Pero qué decís? ¿Cómo que no puedo matar al matagigante, que aguanta 4, que requiere 8 de maná? Y aún así, en respuesta, él me gira, mi bicho igualmente, aunque se lo mate y no podemos hacer nada. ¿Por qué decís eso? Que no se podía. Ah, que estás troleando. Vale. Ya entiendo, es troleo, ¿no? Porque ahora tendrás que haber sacrificado al gigante. Ah, es troleo, vale. Ah. No os había pillado que me estabais troleando. Venga, va, vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el segundo sorteo de la noche, ¿de acuerdo? Así que todo el mundo en el chat, que escriba sorteo como loco. Estamos ahora un montón de gente, ¿eh? 160 personas. Muchísimas gracias a todos los que estáis en directo, aquí pasándolo bien, viéndome manquear en vivo y en directo. Y vamos a encender el bot. Ahí lo tenemos. Ahí tenéis, por cierto, toda mi lista de iconos del Google Chrome. Están todas mis contraseñas también, aquí las podéis leer. Están todos los juegos que tengo también aquí. Bueno, no veis todos porque una parte los tapo con la webcam. Veis hasta el Minecraft. Hasta el Minecraft. Estoy viendo lo máximo que veis es el Minecraft. De aquí del Minecraft a la derecha no veis el resto. A ver, ¿cuántos activos hay? Ahora mismo el bot reconoce 62 personas. Escribid sorteo en el chat. Todos los que queréis participar en el sorteo, en el chat. Sorteo un código de 6 sobres de Eteros para Magic Arena, ¿vale? Si ya habéis canjeado previamente ese código, ya no podéis canjearlo más veces, ¿vale? Es un código que podéis canjear una vez por cuenta, ¿de acuerdo? Si no habéis canjeado ese código de 6 sobres de Eteros, pues podéis canjearlo otra vez. O sea, podéis canjearlo por primera vez. Y si os toca y se lo queréis regalar a un amigo o a vuestra prima o para una segunda cuenta que tengáis, pues también lo podéis usar. Solo 70 personas, no puede ser. Si antes había más y éramos menos en el directo. Cuando he hecho el primer sorteo éramos 130 o algo así. Ahora que somos 160 y menos usuarios. Basta con que escribáis en el chat cualquier palabra. Realmente es cualquier palabra, ¿vale? O sea, podría cambiarlo y poner una palabra clave, ¿veis? Keyword, palabra clave o usuario activo. Lo pongo en usuario activo porque hay gente que no sabe escribir, no sabe leer, le cuesta. Y digo, venga, va, que pongan lo que sea. Mira que es mal escribir sorteo, ¿vale? Pero a lo mejor alguien lo escribe con H o sorteo, yo qué sé. ¿Qué pasa? 77, ya somos 80 casi, 79. Antes fueron 80, creo. Pero había mucha menos gente. ...82... Venga, voy a dar 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sorteo. Y le ha tocado a tu redoble de tambor. Bernardisco, hombre, Bernardisco, qué suerte, qué casualidad. Me han gustado mucho los mensajes que habéis puesto. Ah, en el chat, Nightbot, el bot, ha puesto que le ha tocado a Bernardisco. Pues Bernardisco, porfi, ¿te busco yo o me buscas tú? Lo que ocurra antes. Venga, te busco yo, te mando un susurro a través de... Uy. Bernardisco, sí, correcto. Es que hay un Bernardiscord. Te mando el código a través de un susurro, ¿vale? Y lo puedes disfrutar canjeándolo en la tienda. Has tenido suerte, sí, ¿eh? Había mucha gente. Te he escrito un susurro. Ahí ya me estás escribiendo, vale, perfecto. Pues ahí lo tienes. Enhorabuena. Has tenido suerte, sí. Bueno, venga, entramos en la última hora de directo, ¿vale? La última hora ya de tranquis. A ver si se nos da bien, a ver si hay suerte. La verdad es que no hemos mejorado mucho, pero bueno. Yo creo que no está mal. Hemos empezado con 0 puntos, tenemos 3. Si hacemos 3 victorias seguidas, a ver si esos clotis, a ver si sale ese clotis y nos da las 3 victorias el clotis. A ver si sale ese clothis y nos da las 3 victorias, ya digo, me conformo, me parecería súper correcto. Y acabo la noche en Diamante 3 para ya ir enfilado para el mítico los 2 días que quedan. Vale, buena mano. Y Ceodet, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. De momento empezamos bien porque el oponente ha hecho Mulligan. Y tenemos segundo turno druida, tercer turno bestia buscada, que no es mal comienzo. Me gusta más Best of One, efectivamente. Somachigun. Me gusta más Best of One. Yo soy jugador de Magic de toda la vida y toda la vida he jugado Best of 3, y lógicamente en torneos y en Magic Online, pero es que, no sé, me hago mayor quizás. Nahuel Maul, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Él también ha comenzado fuertecito, ¿eh? De hecho,
él va a volver a atacar con los dos campeones fervientes porque va a tener una chispita en mano y no le va a chantar esta bestia buscada. Ya lo vais a ver. Va a volver a atacar con los dos campeones fervientes, nos va a meter otros cuatro más. Esta bestia buscada es así, así, no es la mejor jugada de la historia, ¿eh? Doña Clotis, la bruja del 71. ¿No era Doña Clotilde? ¿Puede ser? Ojo, ¿no ha atacado en serio? No tenía nada. Qué triste por sus partes. Pues a lo mejor ganamos esta partida, ¿eh? Pues te metemos otro 4-4. Creo que le vamos a matar el vaporador ahora, ¿verdad? Es que el vaporador se nos puede ir a las manos muy rápidamente. Lo matamos, exponemos la druida del paraíso, pero la druida del paraíso ya ha hecho su trabajo y concede. Un poco raro que nos haya concedido así de rápido. Ha salido, ojo, ha salido él, ha salido él. De maná caballero, ha hecho eso. Góngora me dice que el deck de Croxa de Etherhub da error, que no le deja importarlo. Pues no sé, vamos a mirarlo. Vamos a hacer una pausita un segundo y lo miro. A ver, Croxa Grixis. Pues en principio no debería dar problema. En inglés, lo voy a importar aquí al... Si da error, no sé qué decir. A ver, importo. Vale, aquí está. Pues a mí se me importa perfectamente. El deck de Croxa que estuvimos jugando en el directo de ayer, que me flipa este mazo, cada día me gusta más Croxa. Voy a hacer una Rakdos de control con Croxa que vais a flipar, va a ser la mejor baraja del formato. Ya veréis. Va a ser roja, negra, va a ser una Rakdos de control con Croxas. Lo que pasa es que necesita el azul, necesita mucho el azul por los Planeswalkers que le aporta el azul y por el borrar los pensamientos, pero realmente tendría muchas ganas de hacerlo. A mí me la acabo de importar y no me ha dado ningún tipo de problema, así que echa un ojillo a eso, a ver qué es lo que ha pasado. Vale, Bernardisco, te doy por satisfecho. Vale, y a Gundreken aún no le... Ah, sí, sí. Recibido y canjeado, gracias, efectivamente también lo había canjeado. Perfectísimo. Por cierto, este último código, se me olvidó decirlo. Este último código que acabo de sortear es cortesía de Mario Ronda. Mario, ¿sigues por aquí por el chat? Mario estaba antes en el chat, se me olvidó decirlo. Es cortesía de Mario Ronda que me lo regaló. Me dijo, oye, mira, toma, para ti, que a mí me sobra. Eso me ha ocurrido varias veces. Varias personas me han dado algunos códigos. Por eso esta semana voy a sortear códigos extra, ¿vale? Entonces, que lo sepáis, que este es de Mario Ronda, que no sé si... Ah, sí, pero aquí sigue. Mario Ronda, muchas gracias. Este último código que hemos sorteado era tuyo. Habría sido gracioso que te hubiese tocado. Verde blanca. Bueno, si puedo ahorrarme perder vidas, de momento vamos a ahorrárnoslo. Tenemos una buena salida, ¿eh? Potente, potente salida. Vamos a ver qué es lo que juega desde el segundo turno, porque aún no lo sabemos. Muchas gracias, Mario, hombre. ¡Qué croxas más bonitas, dices! Vale, bien, interesante. Es un mazo verde-blanco de encantamientos, que hace yo un rato he dicho que es malo. He dicho es malo para rankear. Por tanto, ¿qué va a hacer el karma? El karma va a hundirme en la miseria, está claro. Siempre, si eso funciona así. De todas maneras, creo que no es mal pairing para nosotros la Selesnya de encantamientos. Creo que es buen pairing para nosotros. De hecho, si robamos tierra y metemos Filo Ascua en juego, si robamos la cuarta tierra, hacemos Filo Ascua con este rompehechizos Gruul, es posible que gane la partida él solo, salvo que tuviese tribunales del cónclave o cosas parecidas. No me lo esperaba, la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a este bicho? Tampoco es muy bueno, no se lo voy a matar. Vamos a meter otro 4-4. Podríamos haberlo metido en juego con prisa, meter 3 más este turno y luego con la emboscada y el gigante aplastahuesos más o menos deshacernos de sus posibles bloqueadores o atacantes, ¿no? Otro removal. No está mal. ¿Veis? Lo teníamos que jugar con prisa. Habríamos hecho 3 daños extras. Así de sencillo. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a este bicho?
Yo creo que sí se lo voy a matar, ¿eh? Ahora que está girado. Es que si es un mazo de auras, vamos a matarlo. Si es un mazo de auras, necesita un bicho al cual poner las auras. Y generalmente los mazos, los bichos de este mazo son bichos pequeños que podemos matar con este gigante aplastahuesos que aún nos queda en mano. Entonces es un poco mi plan, ¿vale? Os explico un poco mi plan porque a veces no parece muy lógico. Mira, pues este precisamente es uno de los pocos que no podemos matar. He probado la baraja de Bogles. Ah, Bogles. Sí, es Víctor, hombre, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, he jugado algunas de estas barajas. Te refieres a la verde blanca esta, ¿no? De auras. Ojo. Tercer reino relicario. O sea, perdón. Bueno, tercer removal de este estilo que nos juega. La verdad es que con tanto anticriaturas no sé muy bien si vamos a poder ganar. Es que no es la verde blanca Selesnya de auras normal y corriente, ¿eh? No llevan tantísimos en. No llevan tantos de estos. Ni siquiera ataca, ¿eh? Pues si nos mata también esta criatura, tendremos que esperar a ver si robamos un engendro escargano o una bestia buscada. Pues Víctor, sí, la baraja, te refieres a esa, ¿no? ¿Verdad? Auras con todo Hexproof. Ah, pero tú te refieres a la de Modern, puede ser, ¿no? Si tú te refieres a la de Modern, la de Modern no la he jugado nunca. Si te refieres a la de estándar, si te refieres a esta, sí. Madre mía, nos va a ganar la partida. Nos ha matado todos los bichos. Y luego ya, pues el arconte. Game over. Sí, entonces sí la ha probado Víctor. Es muy buena baraja, es divertida, pero para competir y eso no. No es esta, ¿no? Es que esta de aquí no es la baraja normal. O sea, venga ya, ¿de qué vas? O sea, ha robado exactamente la perfección absoluta que necesitaba contra nosotros. Una anticriaturas por turno para cada una de las criaturas que jugábamos cada turno. Bueno, ojo. Ojo que esto le gana. Ojo que tiene un 2-2 vínculo vital. Vuela, vamos a meterlo con prisa. Lo malo es la cantidad de vidas que gana, es que todo esto es vínculo vital. No le matamos. Le pegamos de 10. ¿Hasta dónde sube? Pues sí, 2, 4 y 3, 7 y 1, 8. Sube a 12. Bueno, si nos robamos. No, da igual lo que robemos porque no tenemos mana suficiente. Lo podría haber jugado como 5-5 para bloquear. No se me, ni se me ha ocurrido. Ni se me ha pasado por la cabeza jugarlo como 5-5 para bloquear y luego pegar tiros. Buenas noches, Zaezrain. Pues llevamos 2 horas 10 minutos. Nada, lo he hecho mal. Tendría que haberlo dejado como 5-5 para bloquear. He pensado en ganar y no me he dado cuenta de que no podía ganar. Atacando no podía. En serio, Oscar, muchísimas gracias. Oscar me va a pasar más códigos, así que tendremos más sorteos. Si no me da esta semana para todos los sorteos, lo haremos la semana que viene. Mira qué bueno es el Clothis. No voy a echarle la culpa al Clothis ahora, ¿verdad? No nos mata, ¿no? No tiene letal todavía. Ah, tendría que haberlo jugado como 5-5 y haberme quedado bloqueando. Pues nada, ¿veis lo que? Bueno, pero de todas maneras este no es el mazo verde-blanco de auras, ¿eh? Esto, no, esto que estamos enfrentando es una bizarrada. Pues Zaezrain, muchísimas gracias por seguirme, bienvenido. Este mazo al que nos estamos enfrentando es una bizarrada extraña. No puso token 1-1 para ganar la partida. ¿Qué has robado? No me digas que tienes en mano que has robado algo también bueno. Esto hace 2 años solamente a oponente, ¿verdad? Sí. ¿What? No parece una buena jugada, ¿no? He jugado mal, ¿eh? Si jugamos el engendro como 5-5 para pegar tiros, ganábamos la partida. Ay, ganamos dos vidillas. Pero tiene demasiados atacantes. Aunque juguemos esto.
Y nos falta uno de devoción para que esto pudiese bloquear. Nos entran dos y dos, cuatro y perdemos. Vamos a no atacar, o sea, decir, vamos a pasar turno haciéndole pensar que lo mismo tenemos algo. En lugar de poner tokens 1-1 y matarnos seguro, se está dedicando a ganar vidas con los tokens de comida y la gansa dorada. A lo mejor no juega muy bien nuestro rival. Pues muchas gracias, Zaes Rains. Ya estaba suscrito en YouTube y ahora aquí también en Twitch. Pues perfecto, muchas gracias y bienvenido también aquí a la comunidad de Twitch. No ha atacado, pero... ¿qué está haciendo nuestro oponente? ¿Se había ganado la partida hace un rato? Ojo, le ponemos un contador al engendro escargano y puede pegar tiros. Podría haber jugado a la Filoascua y haberle dado devoción a esto. Pero es que hay que matar a ese bicho. Pierden vínculo vital estos bichos. Y subimos a 6 vidas. ¡Ojo! Vale, me habéis convencido. Clotis es la mejor carta del mazo. Gracias a Clotis. Tenéis razón. Sí, cuando tenéis razón, yo lo reconozco. Es así. A ver, si roba algo de lo que ha robado al principio, nos gana y punto, ¿vale? Pero de repente no está robando nada. Y vuelve a pasar el turno. Le volvemos a quitar una carta del cementerio que no sea tierra. ¿Podemos ganar esta partida? Tenemos 2 y 3, 5. Ojo, si hacemos esto tenemos devoción, pero queremos devoción. Prefiero pegar tiros, yo creo. No sé qué hacer, ¿eh? No sé si empezar a pegar incluso. Para intentar ganar la partida, ¿sabéis? Más que nada por eso. Es que con esto, esto gana devoción. Y puede empezar a pegar incluso también. Otra carta que podría pegar. O podemos atacar con el engendro escargano y ponerle el filo asco. Ahí esto bloquearía, pero no podríamos pegar tiros. Madre mía, qué complicación. Es que tenemos que ganar la partida antes de que nos la gane él. Voy a atacar, venga, va. No creo que bloquee siquiera. Es que tenemos que empezar a atacar para reducir un poquito el total de vidas que tiene. Vale, no bloquea. Podríamos incluso hacer Filoascua. No nos puede matar, ¿no? 2 y 2, 4, 5, 6, 7. Con Filoascua esto gana devoción. Es un poco arriesgado, ¿eh? Y tendríamos un bloqueador más. Pero no podríamos pegar tiros, así que vamos a ser precavidos. Hemos hecho 4 daños, ¿vale? Él no creo que vaya a atacar. Puede poner 2 tokens, ojo, tiene un montón de tierras. Le podemos poder matar los 2 tokens y bloquear. Y tenemos 8 vidas. Vale, venga, va. Vamos a darlo por bueno. Vamos a darlo por bueno así. Tenía que haber jugado la Druida del Paraíso. Ya me estoy arrepintiendo de no haberla jugado, sinceramente. Ya no puedo jugarla ese final de turno, vale. Pegaremos tiros. Sí, pero es que el problema es que tiene 2 voladoras. Si roba algo de matar el engendro... Vamos a ver qué es lo que hace él. Así también le incitamos a que ataque y cometa el error de atacar. Vale, otro vagabundo de esos no es suficiente. Tendría que haber jugado la druida para tener más mana este turno, sí. Me preocupan un poquillo las voladoras. Venga, si robamos una tierra, juego el druida del paraíso con más tranquilidad. Vale, perfecto. De nuestro cementerio. Vamos a seguir ganando vidas, yo creo.
para alejarnos de la muerte, de esa muerte segura en la cual estábamos inmersos. Tenemos devoción y ojo que somos letales. Esto pega de 12, ¿eh? Si hacemos filo ascua. Bueno, no tenemos el mana rojo, ¿vale? Así que no he dicho nada. Voy a atacar con Clothis, que es indestructible. No tiene, o sea, no tiene arrollar. Pero si por lo que sea roba un removal y nos echas el removal sobre el rompehechizo azul, por ejemplo, perderíamos también a Clothis. Claro, lo de que tenga arrollar también es bastante bueno. Vale, yo creo que el siguiente turno, entre las criaturas que tenemos en juego, el Clothis, el engendro descargado y las dos filoascuas, yo creo que ya podríamos ganar la partida. Él se dedica a poner tokens de comida para ganar vidas, pero yo creo que así no va a ganar. Sí, por eso, también podemos pegarle tiros a él, efectivamente, pero creo que renta más matarle las criaturas que tiene en juego que pegarle tiros a él. Vale, con eso no nos va a ganar. Bueno, gana muchas vidas, pero cuesta mucho maná ganar esas vidas. Le voy a matar las voladoras, que son lo más peligroso, los dos voladores. Y sí, que ponga tokens de comida con las gansas y haga lo que quiera, que ahora ya vamos con todo. Ganamos otras dos vidillas más. Y este ya es un buen momento para empezar a movernos. No tiene nada en mano. Somos letales si no bloquease. Y decide conceder. ¿Por qué concede? Sí, no ha visto ninguna de las dos filobascas. ¡Ojo, que estamos a una victoria, eh! ¿Tenía letal con filobascua en el turno anterior? No, porque él tenía muchos bloqueadores y muchas vidas. Yo creo que no, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que no teníamos letal en ningún momento y tenía tokens de comida para sacrificar y ganar vidas. Yo creo que no hemos sido letales en ningún momento, ¿eh? Ha sido Clothis, tenéis toda la razón. Hemos ganado por Clothis. Venga, va, pues voy a dejar la copia de Clothis en el mazo. Estamos en una victoria más y estamos en Diamante 3, con lo cual yo me conformaría porque los directos rankeados suelen salir bastante mal. Ah, vale, Bernardisco, te leo. ¿Qué me has puesto? No, hombre, no, verdad. ¿Qué hacemos? Nos quedamos esta mano. Esta mano es muy mala, ¿eh? Dos tierras de pagar vidas. Pero luego Druida y Clothis. Me la voy a quedar. Vale, es una baraja de control. Así que a lo mejor Clothis le gana a las barajas de control. Puede ser que le acabe haciendo tantos daños que... Así que vamos a intentar asegurarnos de que entre en juego, claro. Vale. Venga, va. Pues tenemos un código más de sorteo. A ver... Que no se me pierda. Sería un rollo que se perdiese el código. Vale, perfecto. Dos tierras, pero Clothis es encantamiento. Vamos a lanzarle un cebo. ¡Mátamelo, mátamelo! Súbemelo a la mano. No. ¿Qué creéis? ¿Nos lo va a contrarrestar el Clothis? Ah, sí, nos lo va a matar. Vale, gracias. Así ya sabemos que tenemos vía libre. Y ahora vais a ver por qué Clothis no es tan bueno. Porque no hace nada, básicamente. Venga, vamos a dejarlo ya en juego para adelante. A ver, es una azul blanca de control, seguramente, ¿vale? Tiene ladronzuelos atrevidos con los cuales nos puede subir a la mano Clothis. No, no es una azul blanca de control.
Es posiblemente una Jeskai de fuegos de la invención que no tiene tercera tierra. Que ya la tiene. Es una Jeskai de fuegos. Vale. Entonces Clothis no es tan bueno. No es tan bueno en este matchup. Pero tampoco está tan mal la cosa. Jugamos esto como 4-4. Es muy bueno el 4-4 porque su removal es fundamentalmente Clarín Ensordecedor, que no mata al 4-4 y tampoco al Clothis, y luego ya pues los Time Wipe, que son coste 5 y no matan a Clothis. Así que bueno, no está tan mal. Y la emboscada de Domri nos puede ayudar a matar cualquier criatura que lo juegue. Entonces, a ver si, ojo, si ganásemos esta partida, yo ya me daría por satisfecho, ya dejaría de jugar Rankeds por hoy y diría, bueno, ya hemos hecho el trabajo que tenía pensado hoy, que es subir al menos un nivel entero dentro de Diamante. Pero a ver, ha encontrado la cuarta tierra, ha encontrado Fuegos de la Invención, juega un Teferi. Nos subirá a la mano el Rompehechizos Rule, efectivamente. El cual, vamos, es que si lo metemos con prisa, lo vamos a jugar como 4-4 para que no nos lo pueda matar con Clarín. Y no voy a matar este turno el Teferi, sino que vamos a jugar una Druida del Paraíso. Vale. Es lo más inteligente. Porque el Teferi lo podemos matar el turno siguiente con el Gigante Aplastado. Pues me guardo la emboscada de Domri para matar cualquiera de sus amenazas. Y si lo juego como 3-3 para matar al Teferi con prisa, seguro que hace Clarín. También lleva el que hace 4. No me lo esperaba. Pero ojo, que Clothis empieza a funcionar, ¿eh? Y tenemos un engendro escargano en mano. Ojo, ahora que hemos visto que tiene la que hace 4, voy a jugar el engendro escargano como 5-5, ¿eh? Bueno, ojo, la bestia buscada también es buena. Creo que va a hacer bestia buscada este turno. Es difícil que tenga otro más de esos. Y además, al final del turno hacemos también gigante aplastahuesos al final de su turno. Y a lo mejor el engendro lo metemos con prisa. Ojo, que la partida no pinta mal del todo ahora mismo, tal como está la cosa. Hombre, enhorabuena, Starwitch Rica, has llegado a diamante. Enhorabuena. No sé yo qué mérito tendré yo de eso, pero todo el mérito que pueda tener yo me alegro un montón. Lo malo es que ahora nos va a jugar otro caballero tocho. Y con uno puede la bestia buscada, pero con dos. Bueno, podemos hacer engendro escargano más emboscada de Domri. Tenemos 3 y 3, 6. Podríamos quitar una tierra de un cementerio. Ay, no hay tierras. Otro Teferi. Qué asquito, ¿eh? Pero no está mal ese Teferi. No está mal porque podemos matarlo. Le podemos matar. Es buena jugada el Teferi este para nosotros, quiero decir. Podemos hacer rejugar la bestia buscada. Nos sube el Clothis. Interesante, interesante, interesante. Porque le va a costar la partida, yo creo. Ese Clothis. Le matamos el Caballero de la Tempestad. Adivina lo que quieras. Le pegamos de 5. Uy, qué pena, no nos llega para hacer el engendro ahora. Pero hacemos Clothis. Y el Clothis sí que le va a matar, madre mía. Al final vais a tener razón y el Clothis es bueno. Pero ¿cuántas copias? Le matamos el Teferi y ahora juegue lo que juegue entre el Clothis y el engendro Escargano debería ser suficiente para ganar la partida. Gracias, Clothis. Tenéis razón en todo lo que decís. Ojo, a ver, tiene 7 tierras. Puede ganar 16 vidas. Puede ganar un montón de vidas. A ver qué ha cogido. Un Nicol Bolas. Ah, vale. Nicol Bolas no es suficiente. Seguro que tenía cosas mejores que un Nicol Bolas para contra nosotros, quiero decir. Y encima me robó un choque. Hemos robado el choque que nos da la partida. Bueno, nos da la partida el engendro. Wow. No estamos en mítico,
Pero es que cada escalón que subes dentro de un rango ya en estos niveles, dices, qué satisfacción. Y además en directo, que ya sabéis que yo cuando me pongo a jugar en directo manqueo más de lo habitual incluso, ¿no? Creo que... ¡Ey, el Torchlight 3! Dice Repenta, sí, es tipo Diablo. Es tipo Diablo, pero yo tengo el Torchlight 2, he jugado bastante al 2, y es que es bastante modulable. Es decir, se pueden instalar mods, se puede modificar, se puede jugar offline, se puede jugar online... Tiene diferentes formas de jugarlo. Sí, no me ha disgustado el Clothis, tenéis toda la razón. ¡Ey, Valmoram! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Tenéis razón, Clothis es bueno, ha funcionado. Ha funcionado, es cierto. Contra los mazos agresivos te da unas vidillas extras. Y contra los mazos rápidos, contra los mazos de control, le quita a él las vidillas extras. A lo mejor un par de copias de Clothis estarían bien. Pues necesito unos comodines para... Solo tengo un Clothis. He abierto 200 sobres y me ha salido un Clothis. Nada más en 200 sobres, así que necesito alguno más. Los engendros funcionan. Yo no era nada partidario de los engendros tampoco, ¿eh? Ey, espérate un segundo. ¿Quién es este? Ah, es Globowski, vale. ¿Qué me escribe por aquí? Viali682, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Como decía, yo no era nada partidario de los engendros, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que los pruebas, y llevando dos copias, te va a salir una de cada cuatro partidas, y saliendo pocos sí que es bueno. Es que esas cartas de las cuales llevas una o dos copias marcan bastante diferencia. Son bastante buenas las cartas de una o dos copias en este mazo en particular, ¿no? Clothis está entre 8 y 10 euros en físico. ¿Es poco para una mítica o es mucho? Pero es una mítica al fin y al cabo. Vale, me ha gustado. Es que es eso, o sea, por eso hay que probarlo todo, chicos. Hasta que no probéis las cosas no sabéis si os gustan o no. Criso, buenas noches MTG. No tengo lo de exclamación deck, no funciona, ¿vale? El mazo está debajo del vídeo en mi cuenta de EtherHub. Tienes un enlace a todos mis mazos y lo puedes ver. Vale, os voy a explicar por qué no funcionan los comandos esos de deck y tal, porque sencillamente la aplicación que utilizamos aquí es la única que reconoce las cartas en español. Y tengo el juego en español y quiero que esté en español, porque hay mucha gente que no se entera del español, ¿no? Entonces, esa es la razón. Esa es la razón, ¿vale? La única aplicación que funciona... ¿Está funcionando la aplicación? ¿Está funcionando las cartas nuevas en español? Las cartas de Teros no están funcionando, pero es la única que funciona en español. Y quiero tener la aplicación en español. Es que lo veo bastante importante. Esa es la razón, ¿de acuerdo? Entonces, por eso utilizo el Deckmaster, que no da la información del mazo, a ver si lo implementan. Yo creo que es una cosa sencillamente de programación, que cualquier día va a estar. Y lo vamos a tener, lo de poner exclamación deck y que salga el deck. Así que, de momento, lo tenemos debajo, en la descripción del vídeo, como un enlace a mi EtherHub, ¿vale? Otra cosa, por cierto, seguís ahí hablando ahora de Poe. ¡Ey, Devil Dragu, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias y gracias por el apoyo, gracias a través de Twitch Prime. Para todos los que no lo sepáis, por si acaso, si tenéis Amazon Prime o Twitch Prime o algo de eso Prime, es gratis que os suscribáis a un canal, ¿vale? Con Amazon Prime os logueáis en vuestra cuenta de Twitch y podéis regalarle gratis una suscripción a un streamer, a mí o a cualquier otro, ¿vale? A vosotros os sale gratis, si no estáis utilizando esa funcionalidad, os sale totalmente gratis. Y al streamer le llegan casi 2 euros, que puede parecer una tontería, pero bueno, es un pequeño extra, por lo típico, para comprarme los Monster, para comprarme, siempre digo, el micro y la pantalla y la tarjeta gráfica, pero es cierto, es eso. Así que ya sabéis que si queréis echar una mano a los streamers, no hace falta ni que les donéis dinero. Basta con que el Twitch Prime se lo dediquéis a ellos o el Amazon Prime, ¿vale? Que funciona igual. Doña Clotilde. Sí, Doña Clotilde se ha portado. Se ha portado. Me habéis convencido totalmente. Y, ojo, me lo habéis demostrado. O sea, me habéis dicho, me habéis insistido. Lo hemos probado y funciona. Y os lo reconozco. Y digo, estaba equivocado. Yo pensaba que no era bueno y realmente sí que funciona. Es que la cuestión al final es probar o no. ¿Te apetece un Monster ahora? Pues ahora para ir a dormir no es buena idea el Monster. Pues Elliot está a 20, Tasa está a 15, dice Oscar, y Uro entre 25 y 30. ¿Sabéis qué? Vamos a echar un ojillo a esto. Veamos bien el tema este. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos Croxa. Croxa estará barato, ¿verdad? Ya os digo, hey, ¿por qué no montamos? Como he dicho que ya no voy a jugar más Ranked, ¿qué os parece si echamos un ojillo a la roja negra que os estaba comentando? Vamos a montar la baraja roja negra de control, que va a ser el próximo nuevo mazo que va a reventar estándar y lo vamos a crear nosotros, ¿vale? Con cuatro Croxas, esa es la clave.
La cuestión es que es cierto, yo aquí el problema que le veo a esto es... El problema que le veo es que te van a faltar Planeswalkers buenos. Las cuatro criptas sangrientas. Los cuatro templos. Por lo menos un par de castillos de Nimbo Oscuro seguro. Y esos serían los hechizos principales, ¿no? Vale. Ya digo, yo creo que este mazo lo va a petar. Quita cartas. ¿Meteríais coacciones? Yo metería coacciones. Es mucho peor la coacción. Liliana, sí. Liliana, por lo menos dos Lilianas. Sí, un par de Lilianas pueden estar bien. Habría que pensar cosas que tienen cartas al cementerio, ¿no? ¿Qué cosas hay que tienen cartas al cementerio? Lo digo más que nada para poder jugar los Croxas luego. O que tengan sinergia con el cementerio. Tampoco es una cuestión de que tiren cosas al cementerio porque sí, en plan random. Pero que tengan sinergias con el cementerio podría ser útil. Tampoco veo nada claro. Ah, por cierto, tenemos este quitacartas. El remordimiento angustioso no está mal. No es peor que unos... El de roba y descarta, en rojo. Mira, efectivamente, Góngora me está diciendo mejor la coacción de Teros esta de aquí. Vamos a probarla, venga, sí. Lo que pasa es que ocupa el mismo lugar que Croxa. ¿Cómo se llama esta carta? Instantáneo conjuro 3, rara. Atormentar habría que llevar, ¿no? Supongo. Y los gigantes aplastahuesos también. Nah, este mazo no va a funcionar. Lo voy a pensar tranquilamente, ¿vale? Pero que sepáis que Croxa es mucha mejor carta de lo que parece. Y yo creo que al final va a acabar dominando, ¿vale? Lo vais a ver. Yo quizás metería simplemente la coacción por el tema del coste o un hechizo de coste 1. Hace falta un hechizo de coste 1 que sea bueno. A ver, ojo, también en criatura de coste 1 sin complicaciones ni nada. Tienes Caballero de la Legión de Ébano, que es una criatura que gana las partidas ella sola. Habría que llevar quizás... Ya está, ya lleva 60 cartas el mazo. Devorar la existencia. ¿Devoráis con B? ¿Devoráis con V? Es que lo habéis puesto con B y digo, ya he dudado y todo. Ah, no, no. Voy a reiniciar. Vale. Sí, devorar la existencia podría funcionar. Quizás en lugar de tanto jinete homicida, tanto gigante aplastahuesos. Creo que sería importante el tema de la curva, pero... ¿y Planeswalkers? ¿Qué Planeswalkers hay en rojo y negro? ¿Qué Planeswalkers tenemos en rojo y negro? Que sean buenos. La Chandra de coste 4 tampoco es mala del todo. Ratas con Croxa. Tampoco es mala idea. Planeswalker de coste 5. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Los Planeswalkers buenos rojos o negros rotaron. No hay ningún Planeswalker Rakdos, ni uno. Bueno, sí, está Angrazz, pero no cuenta. Ese Angrazz es demasiado malo. Sahili, pero nada. Se puede meter Sarkhan. Llevar un par de Lilianas, un par de Sarkhan, quizás. Quizás la Chandra, la de coste 4 o la de coste 3. Un par de Sarkhan, sí, tal. Creo que le falta. ¿Tierras cuántas llevamos ahora mismo? 24 tierras. A ver que os vaya leyendo. Caballero zombie que también puede robar. ¿Qué caballero zombie que puede robar? Ah, dices, ya sé cuál dices. Podría ir bien. Claro, aquí falta un tercer color. Siempre falta un tercer color, yo creo. Roja-negra es insuficiente. Con el azul puedes meter la Zap y jugar la Grixis como la estuvimos jugando ayer. Y con el blanco, una Mardu, también podría ser interesante. ¿Qué tipo de criatura es? Es gigante ancestral. Ah, gigante anciano, así que no. Número del taladro. Ojo. Número del taladro no está mal. Lo que pasa es que es más para mazos agresivos. No vas a poder jugarlo de primer turno nunca. Y de segundo tampoco normalmente, salvo el caballero. Ritual del Hollín. El problema del ritual del Hollín es que te mata si llevo... A ver, sería de hacer la de control si metes ritual del Hollín. Quitas los caballeros de la Legión de Ébano, quitar los... Quizás los gigantes aplastahuesos.
Pero sí, se podría hacer con Ritual de Odín y más controlera, ¿no? Sí, yo creo que Sarkhan, Liliana, podrían estar bien. Claro, este mazo... No es, es que el problema, un solo Croxa gana la partida. Un solo Croxa, con que tengas uno ya piruleando en el cementerio, yendo y viniendo y ese tipo de cosas, es suficiente para ganar. No tiene sinergia el jinete homicida, me di cuenta, porque se baraja después de morir en el cementerio, en la biblioteca. No, Juanma Alcántara, ya sé que quedan 2 días nada más para rankear. Voy a dejar el mazo así a medias, lo voy a pensar, lo voy a pulir estos días y os lo mostraré en un vídeo. Y yo creo que a lo mejor le meto un tercer color, pero mi idea es esa. Quedan 2 días, ¿vale? 48 horas, ¿vale? Os voy a comentar lo que pienso hacer. Tengo 2 días para llegar a Mítico, estando en Diamante 3, ¿no? En Diamante 3 con este mazo va a ser fácil. Bueno, fácil. Va a ser factible llegar a Mítico. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Este viernes por la noche empieza la nueva temporada, creo. Creo porque no, creo que no han dicho el horario oficial todavía. Pero será como a las 9 o 10 de la noche. Pues mi plan es comenzar ese directo según empiece la temporada, ponerme a jugar Rankeds. Como si acabas en Mítico, la siguiente temporada empiezas directamente en Platino 4, tendría que subir Platino y Diamante. Y mi idea es intentar hacerlo del tirón en una noche. No sé qué os parece la idea. Creo que podría molar bastante hacer un directo de lo que haga falta, de 6, 8, 10 horas, las que sean, el viernes por la noche empezarlo, a las 9 o 10 de la noche, cuando hora de España, cuando empiece la temporada, que suele empezar más o menos en esa hora. Si Cruzada Puño Tormenta podría ir bien. Bueno, luego la busco y está aquí. Cruzada Puño Tormenta podría ir bien. Pero es otro coste 2, ahora lo vemos. Entonces lo que os digo, pensaba hacer un directo especial este viernes por la noche cuando empiece la season y intentar llegar a Mítico esa misma noche y a ver qué pasa, ¿vale? Podría estar bastante guay. O sea, mi plan es ese, llegar a Mítico en esa noche. Si hay suerte y las cartas se portan y vas ganando partidas, pues ganas partidas y llegas. Y a ver, a lo mejor no y me tiro 8 horas o 10 y quedo en Platino 3 o en Diamante 1, por lo que sea, ¿no? Pero sería un poco ese mi plan, ¿no? Y ese es el plan para hoy. No voy a jugar más Rankeds. No voy a jugar más Rankeds. Hoy no juego más Rankeds. Ya me doy por satisfecho. Ha sido un día muy largo para mí. Llevo muchísimas horas ya trabajando. Vamos a meter una tierra más. Un pasaje de leyenda podría ir bien. Un par de pasajes. Vamos a subir a 26 tierras. ¿Vale? 26 tierras están bien. ¿Y qué más habéis hecho por aquí para este mazo? Removal. Pues podemos meter Ritual de Odín, como habéis dicho, quizás. Es que... aquí entramos en conflicto. ¿Le metemos más criaturas o menos? 4 atormentar, 4 giganta aplastahuesos. Los devorar la existencia, un segundo devorar la existencia, incluso un tercero. Me quité los jinetes homicidas, pero porque no van al cementerio y no tienen muchas sinergias con el mazo. Nos faltan 4 huecos. Vale, yo siempre lo que hago es lo siguiente, cuando no sé qué meter, filtro por raras míticas de los colores que quiero y me ayuda bastante, porque ya ves las cartas buenas de cada uno de los colores y ya tomas la decisión en base a ello. Entonces, fijaos la curva. Tenemos muchos hechizos de coste 2, alguno de coste 1, muchos de coste 3, poco de coste 4. Rankel no tiene mucha sinergia en este mazo. El engendro del caos no tiene mucha sinergia en este mazo, aunque funciona muy bien con Cruzada Puño Tormenta, ¡Ey, Picaías, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Vamos a ver un poquito más. Caballero de la Noche, Susurrador de la Fatalidad... Hombre, en el coste 4 también tenemos el Croxa. Lo que molaría es que hubiese algo de sinergia con cementerios. ¡Eh! Solo tengo uno de estos, no los he canjeado todavía. Pero no es malo. Lo que pasa es que para jugarlo desde el cementerio hay que exiliar 8 cartas del cementerio. Caballero de la Llama, Engendro Escargano, ¿podría funcionar? ¿Podría funcionar incluso el cerdo, el jabalí? ¿Filoascua? No tiene mucho sentido, ¿no? Susurrador de la Fatalidad, lo acabamos de pasar. No... ah, tiene sentido, es verdad, porque además es cruta. Tengo un par de copias de Susurrador de la Fatalidad. Me ha gustado la idea del Susurrador, sí. Buenas noches, Juan Bustamante. Llegas tarde, pero llegas. Te has perdido casi todo. Regisaurio Pútrido lo he pensado, pero es que el Regisaurio Pútrido sin Filoascuas tiene sentido. Vamos a probarlo. Un par de copias. Vamos a probar así el mazo. Venga, va. Vamos a echarnos una partida en amistoso. No voy a ponerme a rankear.
Vamos a ver qué sensaciones nos dan las cartas y hacemos una partidita y con otro. Es que no quería terminar tan pronto el directo porque me gusta hacerlo. Aquí está. Que dure cerca de 3 horas, ¿no? Al menos. Vamos a probarlo así. A ver qué sensaciones nos da el mazo en partida amistosa. Y en función de eso, lo pienso esta noche con almohada, lo valoro y os comento si el mazo va a alguna parte o no. Nos faltan tierras. Voy a jugar esto para asegurarme que encontramos tierras. No puedo decir que es un mazo de Croxas sino jugarlos. Vamos a quedárnoslo. Bramido del Carnarium. Sí, es que sabéis lo que pasa, que le hemos metido demasiados bichos. Lo voy a pensar un poco más esta noche. Y es posible que lo juegue más en plan... Que lo modifique, le quite los caballeros, estos de aquí, los costes baratos, y lo haga más de control. Y con un tercer color. Es que es cierto que necesitas un tercer color. Mira, buen robo, una tierra que la necesitábamos. Es una Dimir de control, probablemente, ¿eh? Efectivamente, una Dimir de control. Pues le voy a quitar el counter, creo. Y le vamos a tirar como cebo esto. No me convence mucho la cruzada puño tormenta, ¿eh? En este mazo. Le hemos puesto en bandeja que gaste el desdén del tirano, el caballero de la legión de ébano, pero bueno. Llenamos un poquito el cementerio. El Croxa le puede hacer mucho daño. Es que el Croxa es que es muy bueno, es mucho mejor de lo que parece. No lo ha gastado, ¿eh? Es un visionario. Es más listo que nadie. Vamos a atacar. Ya le quitamos el counter, ¿verdad? Ahí está el counter, sí. Por cierto, la carta la exilia. Este quita cartas. Que no me había fijado. No la había leído. Es que no soy muy de leer, ya sabéis. Estoy tranquilo. Me da igual el Ashiok. Porque como tenemos el devorar la existencia... Vamos a hacer cruzada en puño tormenta ahora. Vale, tierra girada. Buscamos tierra. Nos la vamos a quedar. Tenemos dos cartas en el cementerio. Vale, un susurrador de la fatalidad puede estar guay, ¿eh? Vale, nos mata la cruzada. Yo creo que esa cruzada le iba a beneficiar casi más a él que a nosotros. Vale, ya sabemos que no tiene removal. Pero voy a jugar el susurrador. El susurrador de la fatalidad. Que es un poco cacofónico. Venga, vamos a ello. A ver, Leandro ha puesto aquí un mazo. Un mazo que se llama Rakdos de control y descarte. Me gusta la idea. Ah, mira, sí, buenas ideas. Claro, si es que muchas gracias, Leandro. Me voy a apuntar, ¿vale? Las ideas de este mazo. El carnaval... Carnival Carnage, no me acuerdo cómo se llama en español. Ha robado el counter. Ha robado el counter, justo. Con lo importante que habría sido este susurrador. ¡Qué suerte! Vale, ahí viene Ashiok. Pone token, lo cual son buenas noticias. Mira, ¿con qué queréis que se lo matemos? Yo creo que con esto. Lo matamos ya, nos dejamos de tonterías. Gastamos 4 de mana ahora. 6. Lo voy a dejar en la biblioteca, lo voy a dejar en el top porque nos puede dar la victoria. Tenemos 5 cartas en el cementerio, por cierto, no podemos jugar Croxa todavía, pero vamos a poder en el siguiente turno. Por cierto, su mazo es un mazo tier 1, ¿eh? El mazo Dimir de control es muy bueno. Lo está jugando After Office, el streamer argentino de Twitch. No sé si estará ya en directo, él empieza más tarde, empieza justo un poquito más tarde. Y lo está jugando él y está top 30 en Mítico o algo así, es un escándalo. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a Sanarset? Bueno, podemos jugar al Croxa también, ojo.
Joder, quedan solamente 13 vidas, ¿eh? ¿Qué tendrá en mano? ¿Creéis que tendrá algo bueno? Vamos a jugar el Croxa. Juego el Croxa más que nada porque... Porque en un par de ataques gana, ¿vale? Ahora le vamos a hacer perder 3 vidas seguramente, salvo que lo que tenga justo sea una tierra. Si no es una tierra eso, ¿vale? No pierde las 3 vidas, claro, efectivamente. Porque ha descartado algo que... es un hechizo. Y ahora le vamos a atacar... Ese ritual de Lojin. Vamos a matar la Nased al menos. Por si empezamos a robar cartas o algo. No estoy muy convencido de la jugada del Croxa. Ahora, a posteriori, claro, es más fácil de decirlo ahora. Ritual de Lojin que no mata a Croxa. Y Croxa empieza a pegar de 9. Es que Croxa pega de 9. No sé por qué ataca. No tiene nada, ¿no? No tiene nada que... Ah, que Croxa cuesta 2. Joder, yo pensando que costaba 4, porque he pagado 4 por él. Croxa cuesta 2, no he dicho nada. El ritual de Jin lo mata, pero vuelve. Así que no pasa nada. No nos ha servido de mucho. Voy a jugar la tierra igualmente. Tenemos 2 cartas solo en el cementerio. Buah, 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 se nos ha ido las manos. Sí, es que es cierto que en bicolor... ¡Ujo! Problema, sabemos que tiene un counter. Tasmania 7, buenas noches, ¿qué tal? Pues no, aún no me han dado el partner. Lo solicité la semana pasada y al parecer tarda como unos 10 días en confirmártelo, pero creo que es una confirmación manual. O sea, tienen que hacerlo ellos manualmente. La verdad, si no tiene mana. Nacho Eli, gracias, es que estoy tontísimo. Ya se me está haciendo muy larga la noche. Ya veréis cómo ahora tiene ahí un counter de algo, ¿no? Vale, pues esta Liliana lo mismo sí que gana la partida. Si no tiene una respuesta rápida contra la Liliana... Así que, mira, sí la tiene la respuesta. El partner lo pedí, ya digo, hace una semana. En principio cumplo los criterios de sobra, pero creo que eso, creo, hasta donde yo sé, no significa nada. Estas son 3 vidas más que pierde, ¿eh? Y le pegamos de 6. No le matábamos, pero bueno, casi. No me ha dado mala sensación, ¿eh? El mazo suyo es un mazo bueno. Una Dimir de control que es tier 1, ¿eh? O sea, no. No me ha dado mala sensación el mazo. No sé cómo irá. Lo voy a probar un poquito más. Quizás lo hacemos más de control y menos de criaturas, pero es verdad que el tercer control, o sea, el tercer color, como que ayudaría bastante. Funcionaría bien, ¿no? Sí, efectivamente. En 12 minutos a YouTube se sube el directo de ayer. Si os habéis dado cuenta, más o menos, los directos en Twitch los hago de 10 de la noche a 1 de la madrugada, hora de España. Y Twitch no me permite resubirlos a YouTube hasta que hayan pasado 24 horas desde su finalización. Así que acabo ahora 10, 5 o 10 minutillos antes de la 1 y subo a continuación a YouTube el directo de ayer. Y este directo que acabamos de hacer hoy, que ha estado guapísimo, me lo he pasado genial y además hemos conseguido el objetivo, lo subiré exactamente dentro de 24 horas, a la 1 de la madrugada del día siguiente. Esa es un poco la idea. Sí, pues After Office, si empieza ahora, si estáis por aquí, y suele empezar más o menos a estas horas, porque como es argentino, está al otro lado. Ah, mira, acaba de empezar, sí. Así que os dejo en sus manos. Un tío que ayer estuve viendo un poquito su directo y me divertí, me lo pasé bien, juega súper bien. Tiene un nivelazo de Magic, ya digo, y está jugando mucho la Dimir contra la que acabamos de jugar, está jugándola mucho y la juega... a la perfección, la juega súper bien y ya digo, está mítico 30 o 35 del mundo, o sea que eso ya lo dice todo. Así que bueno, acabamos la noche con una buena recomendación. Hombre, también tenéis a Macorito, que está también en directo a estas horas. También os lo recomiendo, ¿vale? Pero como estoy yo, pues os recomiendo antes yo que él. Pero si no estoy yo, Macorito es la otra opción, que lo tenéis ahí al lado de mí, se le ocurre un montón y también lo hace súper bien. Así que nada, bueno, vamos a terminar aquí el directo. Ha estado súper guay. Ha habido sorteos, mañana otros 2 sorteos y el jueves otros 2 sorteos, ¿vale? De códigos y cosas de esas. Así que, pues nada, espero que os haya gustado el directo. Voy a trabajar en esta Rakdos, que me ha gustado el espíritu que tiene, me ha gustado el espíritu, la trabajaré un poquillo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los nuevos seguidores y a todos los que habéis estado apoyando el stream con vuestros comentarios y vuestro apoyo también moral a las partidas, porque ha habido un rato difícil, que hemos perdido unas pocas, pero habéis seguido ahí apoyándome y animándome. Así que nada, a descansar un poquito, mañana más. Espero que os haya gustado muchísimo el directo y mañana nos vemos. Hasta luego.